next week, okay? Lucinda, what's up, homegirl? Come over anytime after 7. This homebrew will kick your little ass. I promise. It's a raw vegetable app, a raw vegetable entree, and some kind of vegetable dessert. ¡Hola, amigos! ¡Ya estoy por aquí! ¿Dónde podemos poner a Alfonso este año, chicos? ¡Ya ha llegado, amigos! ¡Ya está por aquí! Estaba, bueno, ayudando a Papá Noel a gestiones básicas, chicos. ¿Dónde podemos poner a Alfonso, chicos? Aquí arriba, ¿no? Yo lo pondría aquí en medio. En plan, el capo. Es el capo, cabrón. Hostia, 455.000 peluches, ¿eh? Mira, 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 tengo 455.000 peluches de Navidad, espectacular. Ya tenemos con nosotros a Alfonso, chicas, ¿qué os parece? Estabas meando, ¿verdad? Sí, efectivamente, amigo, he ido a mear. ¿Brasil se fue? ¿Se ha ido Brasil a la mierda? ¿En serio? ¿Va en serio? Hostia, ¿qué está pasando con este mundial, bro? No entiendo nada. Taratatán. Bueno, amigos, ha vuelto Alfonso. A ver si nos da un poquito de suerte. Samuel, gracias por los 34 meses. Franco, gracias por los 6 meses, amigo. Franelo, invítame a una trola, amigo. Invítame a una trola. Ay, qué hipo. ¿Qué pasa, brocos? ¿Cómo va la cosa por aquí por Twitch? Yo he hecho un poquito de directa en YouTube y ahora pues estamos aquí en Twitch. Un momento, porque tengo que hacer lo de siempre en YouTube. Lo de siempre, chicos. Ve invitándome a Franelo a una trolla. Vale, un segundo. También voy a retrasar la publicación del vídeo que iba a hacer a las 8. Porque se acaba de publicar el directo y claro, no voy a saturar con publicaciones a mis queridísimos suscriptores, ¿no? O sea, no voy a saturaros, ¿verdad, chicos? Estaría un poquillo feo, por lo tanto voy a retrasar un poquito la publicación. Hago así. Franelo, ¿estás creando la troll? Es que no sé si te has enterado. Porque como hay veces que estás un poquito sordo. Sí, sí, vale, vamos. Ay, me invito. Vale, tengo un vídeo para las 19:30. Hostia, vale, pues lo voy a poner a las 21. A las 21:00. Ahí está, buena hora. Chicos, he traído también algo muy importante, que son los pañolitos para sonarme los moquetes, porque estoy un poquito malo. Estoy un poquito malo. 21:00, vale, de locos. Momento, que hago así, quito el sonido.
Ya, hostia, menos mal que he quitado el sonido. Ha parecido, es una cascada, hermano, qué cojones. Face Westbrook, gracias por los 2 meses de Prime, amiga. Cami Power, gracias por los 3 meses, amiga. Vale. Esta carrera tiene buena pinta, ¿no? Hola, chicos y chicos, yo estoy con una carrera troll con un vehículo oculto. Espero que lo disfruten y se la pasen, suerte. Ah, es de Resino, la carrera de Resino mola, ¿eh? Martín Love, gracias por los 12 meses, amigo, grande. Me duele un diente, tío, al beber agua. ¿Será que lo tengo picado o que lo tengo sensible? Nunca se me ha picado un diente, la verdad. Esperemos que sea que lo tengo sensible. No tengo nada que se me pique un diente, por favor, por favor. Por favor. Franelito. Inicia, Franelito. No. Vale. Matucci, salta de la carrera. Kamaki también. Y Franelo también. Los que he dicho. Y palito, 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 guión, palito, palito, palito. Los que he dicho, saliros, por favor. Saliros en esta pantalla. Saliros ya, por favor. Sálganse, amigos. Sálganse, los que dije, por favor. Vale, perfecto. Tarararán. Tarararán. Que he comprado hasta el mundial, qué locura. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el mundial, amigos? No lo entiendo, amigos. No lo entiendo. ¡Amigos! Carrera Troll con el Space Docker. Los alienígenas han llegado a la Tierra. ¿Creéis que antes de que nos muramos, chicos, seré un poco menos tonto de lo que soy? En plan, ¿conseguiré avanzar mi inteligencia? ¡Todo en el medio, Sublequitín! El tontito este también. Chicos, ¿creéis que antes de que nos muramos conoceremos la vida alienígena, amigos? Cuidado. Cuidado. ¿Os te imaginas un día que sea guapísimo, hermano? Sea tan épico. Por aquí, seguro. Vale, sí. Sería tan épico levantarte un día y ver en las noticias: acabamos de tener contacto alienígena. Y que haya en todo el centro de los Estados Unidos de América una pedazo de nave espacial. Sería guapísimo, hermano. Sería espectacular, amigos. Bueno, carrerita creada por el Sino. Este chaval tiene objetos invisibles, Franelo. Vale, hay aquí. Uf, hay tubos. No, vale. Vale. No tiene objetos invisibles. Por lo tanto, ¿pensáis que puede ser? Pero esto chungo no puede ser, hermano. Lo mismo sí, ¿eh? Lo mismo hay una pedazo rampa para entrar al tubo, ¿no? ¿No creen, perros? Chicos, todo el mundo atento, por favor, a todo el mundo, para por si alguien se lo pasa, pues le hacéis metagaming a la gente, no solamente a mí, gracias. Acabo de escuchar un turbo. Vale, pero no se lo ha pasado a nadie. Vale, a ver, pues ya estaría, vale, es por aquí. Yo no entiendo la peña, te lo prometo que no entiendo cómo se lo pasan tan rápido. Vale, hay que entrar aquí dentro, amigos. Tiene que haber un salto o algo para entrar aquí dentro, amigos. Hay un chaval que ya se lo ha pasado, por Dios, busquen. Tío, qué rápido se lo ha pasado el chaval, ¿no? ¿Será aquí en estas carreteras o algo? No, ¿verdad? ¿Cómo entraba el tubo, tío? ¿Cómo ha entrado al tubo el perrete, tío? Ha entrado al tubo y se lo ha pasado de una, ¿eh? A ver, tiene que haber entrado pegando un salto desde atrás. Busquen, busquen, chicos, busquen. Hostia, estoy todo rayado, hermano. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea, bro. No entiendo cómo se lo ha pasado tan rápido tampoco. O sea, esto me parece un poquito rarete. Es que no veo rampas, no veo absolutamente nada, ¿eh?
Oye, chicos, fuera de broma, en plan, ¿qué está pasando, tío? Plan, hay un chaval. Ah, no, se le han pasado dos. Ah, se le han pasado tres. O sea, se le han pasado tres. Chicos, o yo estoy borracho. No sé, lo mismo estoy borracho, no lo sé. Chavales, a ver. Nada, tío, nada, tío, nada, tío, nada. Si te rayas ahora mismo, ¿aquí? ¿Tampoco? Hostia, bro, de verdad, no entiendo. Chico, ¿alguien entiende algo? ¿Alguien entiende algo de lo que... ¿esto se abre? ¿Alguien entiende algo de lo que está sucediendo? O sea... ¿aquí? Vale, Franelo, ¿dónde está la solución? Díganoslo, por favor. Esto lo huevo, bro, en plan, no entiendo nada. Paso a buscar más, de Maitre, que se lo han pasado ya, paso. Poder volar, no se puede, bro. Franelo, ¿sabes? Franelo ni está, ¿no? Ahí, adelante. Ahí adelante. Como sea, por aquí abajo, tío, que lo... ahí adelante. Das la vuelta a esa cuadra en el mini. Bro, esto es real, man. Oye, ¿qué está pasando, tío? ¿Yo por qué veo tan poco, tío? O sea, te lo juro, ¿yo por qué estoy tan ciego, bro? Que no hay que... oye, no, no, estas cosas a mí no, bro. Yo he visto como el chaval se metía en el tubo, bro, de verdad. Oye, de verdad, bro, yo estaba todo rayado para meter pa... bro, hemos visto un chaval metido en un tubo, chicos, de verdad. Yo estaba todo rayado para subirme al tubo, bro. Bueno, 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 bueno. Yo me cago en muchas cosas, ahora mismo. Cuidado, chicos, que voy. Dime que lo pillo, por favor. Vale. Bueno, pues nada, amigos, la verdad, yo, de verdad, os estoy loco de la cabeza. Yo creo que me estoy quedando tontito. En plan, yo creo que tanto comer pollo con patatas me está dejando tonto. ¿No hemos visto al chaval saltando desde dentro del tubo al 100%? ¿O ha sido una ilusión óptica? Yo creo que, no sé. En vez, no sé, el pollo me está afectando al cerebro. Creo que la proteína tiene un daño colateral y es que te rompe las neuronas. Ojo, me quieren trolear, pero... no me trolean, chicas. En fin, la vida es un poco dura. Claro, es que me he rayado muchísimo buscando la entrada al tubo, un salto o algo, y al final estaba al lado, ¿sabes? En fin, vale, siguiente solución, se han quedado aquí todos pillados, así que perfecto. Bro, de verdad que justo cuando llego se lo pasan todo, bro, esto es real, bro. A ver, chicos, justo cuando he llegado... hay que reaparecer otra vez, hay que reaparecer. Vale, es todo el tiempo reaparecer. Carrera troll no muy troll, chicos. Carrera troll no muy troll, amigos. Bueno, este punto de control, la verdad, ha sido un poquito porrete, ¿no? Ha sido un poquito... claro, es que yo he visto un punto que estaba como un poco metido ahí. Yo sabía que había algún tipo de buja ahí, entonces le he dado un poco marcha atrás y directamente se me ha bugueado y he entrado. Pero claro, no esperaba que fuera así realmente, porque digo, hermano, ¿qué tipo de carrera troll es esta? Pero sí era así. O sea, en fin, solamente... crea estas cosas el amigo Ersino, ¿no? Que hace unas carreras troll un poquito peculiares, digamos. Vale, hostia, bro, hay un chaval. Bro, hay un chaval que ya se ha pasado también este punto. Bueno, bueno, ¿cómo huele esto a mierda, bro? Esta carrera troll huele a mierda desde el principio. O sea, hay un pestazo aquí a mierda de caballo, bro. Hay un pestazo aquí a mierda de caballo, hermano. ¿Será por aquí? Vale, será... no, por aquí no es. Vaya pestazo a caca de caballo, ¿eh? ¿A que mola el sonido del coche? Está bien guapo. Hostia. Vale, espérate.
Espérate, que estoy escuchando cosas. Vale, que salta por el parking. Pero esto la peña yo creo que se lo sabe, ¿eh? Plan, ¿no creen, amigos? Vale, me acaban de dar un poquito tras tras. Vale, me acabo de liar con uno. La verdad, me ha gustado, la verdad, estaba bien rica su boca. ¿Y qué tengo que hacer aquí exactamente? Ah, tengo que llegar a lo negro, vale. Tengo que saltar a lo negro, de lo negro pillo el punto. Creo, ¿eh? Dime que sí, dime que sí. Vale, 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 buenísima, buenísima, la verdad. Me doy la vuelta con calma. Eso es, y ahora de aquí. Aquí, vale, de locos. Tampoco era tan difícil, amigos. El típico parking de siempre. Vale, 24 puntos de 32. Creo que el primero, no, creo que se acaba de pasar el punto, ¿verdad? El siguiente. Ay, de verdad que no lo voy a poder pillar, bro. Cierra el vídeo, SVXZI. Ciérralo, brother. ¿Qué le gusta a la gente darle reproducciones a la gente que sube las soluciones de las carreras, eh? Vale, no se pasa a este punto, no se pasa a este punto. Es legal, chaval, vale, pues entramos por la puerta y ya, ¿no? Ah, vale, que la puerta está dura. Lo que han dejado más blandito es la valla del lago. Vale, 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 vale. Vale, a ver, no puede ser tan difícil, amigos. O sea, no puede ser... Vale, espérate, espérate, espérate. ¿Aquí? No. No puede ser tan difícil, amigos, de verdad. Hostia, hay un ovni arriba del... ¡Dame en el culo, dame en el culo! ¡Dame en el culito! Acordé que una vez dije yo, por aquí sería una buena solución el poner la solución aquí, no sé qué. Lo mismo, ¿no? ¡Dame el culito! ¡Dame el culito! Bro, no sube, bro. Y ahora nadie me empuja. Para una vez que quiero que alguien me empuje. No me empuja ni Dios, bro. Me cago en mi padre, bro. ¿De verdad que no puedo subir ahí? ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡No me da nadie, bro! ¡Mira, no me da nadie, bro! Vale, vale, ya está, no es por aquí, chicos. Dejad mi culo en paz, dejad mi culo en paz. Dejad mi culo, dejad mi culo. Dejadme el culo, tranquilo, dejadme el culo, tranquilo. A ver, no puede ser muy difícil, chicos, de verdad, entrar ahí dentro. No puede ser muy difícil, bro, de verdad. Yo, qué guapo el sonido del coche, es como relajante, ¿eh? Se te mete en la mente y te hace tolón, tolón. Vale, aquí abajo no hay nada para saltar. Vale, por aquí, cuidado. Este camino, cuidadito. Uy, no. Es un camino para gente delgada. Yo estoy bien gordo, cabrón. Para yo por ahí dentro. Vale, hay un chaval que. Bro, hay un chaval que se la paga. No, hay un chaval que se lo acaba de pasar, chicos. No, no, o sea, hay un chaval que se le acaba de pasar. Bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? No me... Oh, chico, ¿qué? ¿Qué me pasa hoy, bro? No me entero de nada, ¿eh? No, es que todas las soluciones están en parking, chicos, de verdad. Todas las soluciones en parking, Ersino, por favor. Por favor, Ersino. Chicos, deberíamos de prohibir las soluciones en parking. Para que sea más entretenido, ¿sabes? Porque las soluciones en parking son un poquito ZZ, ¿no creen? ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale. Aquí salto aquí, ¿vale? Y ahora me dice que coja por aquí, ¿no? Ahora por aquí y ahora de aquí salto aquí. Me toca po, perfecto, ¿vale? Vale, oye, pues vamos bien, al menos estamos haciendo buen beta. No estoy adivinando, chicos, ni el clima. O sea, no estoy adivinando ni si está el día soleado, lluvioso. Pero al menos estamos haciendo bien metagaming. Último punto, cuando lleguemos ya se han pasado la carrera. Esta gente tiene todo el vídeo abierto, hermano. Esta gente tiene todo el videazo abierto, cabrón. Vale, último punto de control, amigos. No creo que sea muy difícil. Vale, hay que subir ahí arriba.
Vale, entiendo que el salto sería desde ahí, pero no creo que sea desde ahí, chicos. Sinceramente opino que va a haber que subir. Sinceramente opino que va a haber que subir, ¿no? Desde aquí, ¿puede ser? ¿La de la playa? ¿La de la playa, hermano? Es que puede que este final sea complicado, ¿eh? Hostia, hostia. Uy, cómo habría molado aquí una rampa para arriba, ¿eh? Pero no, pero no. Vale, no se lo pasa a nadie de momento, ¿eh? Vale, por Dios. Nah, esta gente tiene vídeo, ¿eh? Esta gente tiene vídeo, chicos. Lo digo en serio, bro. Hay un chaval. A ver, chicos. Es que ya la han encontrado. Pero ¿cómo la han encontrado tan rápido, bro? ¿Dónde está la rampa? Ah, bueno, a ver, también te digo. Vale, acaba de ganar uno. Lo siento, amigo, pero voy a ganar yo el siguiente. Nah, chico, bueno, carrera un poquito pocha, ¿no? En plan... ¿No? Un poquito rara, ¿no? Un poquito pochinski, la carrera esta del sino. Muy fácil, en plan, carrera muy fácil. ¡Quiero la segunda posición! Vale, creo que este salto es perfecto, creo que este salto es perfecto. ¿Cómo entra el primero tan rápido, bro? Vale, acaba de entrar. Verás que quedo en F. Verás que quedo en F y me como una buena picha. Ojalá, por cierto. Vale, voy a ir bien despacito, chicos. Bien relajado, vale. Perfecto, bro, perfecto, muy bien, la verdad. Eres muy gracioso, bro, ¿eh? Creo que este sí. Rebota con el balcón. Me rompo la crisma y cojo la meta. Ahí está. Vale, un poquito pochita, ¿no? La carrera. Está bien, pero un poquito tutti frutti la carrera, digamos. Ay, Franelito. Franelito, pongo un sumo remix. Pongo un sumo remix, Franelito, ¿por qué no? Claro que sí. Se viene el minijuegazo. Diego, gracias por el primer mes, amigo. Espérate. David, gracias por suscribirte, amigo. Mansi, gracias por el Prime. Rodri, gracias por el Prime. Mon, gracias por los 13 meses de Prime. Andrés Papucho, gracias por los 17 meses de Prime, amigo. Un saludo para Eric. Grande Eric. Un sumo remix, Franelo, el de los caminos así estrechitos. ¿Sabes cuál te digo? A ver, es que me gustaría jugarlo sin gente pro, chicos. Sí, lo voy a jugar sin gente pro. Mejor, lo creo yo. Invito a los de la actividad anterior. Eso es lo que vamos a hacer. Claro, por los tal modo adversario. Sumo remix. Este es el bueno, amigos. Hace 45 años que no jugamos a este minijuego, la verdad. Número de equipos 4. El primero en ganar dos rondas. No creo que sea tan largo. Coche super. Venga, super, ¿por qué no? Invitamos a los de la última actividad. Únanse, amigos. David, gracias por el Prime, amiguito. Grande, David. Chicos, los que antes os he dicho que os salierais, no os unáis, por favor. No se unan, gente pro, please. Dani, ¿puedes voltear? Aquí estáis enfermos, hermano. Estáis enfermos completamente. Franelo, si eso, únete e invitas. Y te sales para que llegue la invitación, ¿no? Ojo, Dani siendo host. Hacía 45 años que no era host, ¿eh? Cuidado. Ah, estás invitado, Franelo, ya. Tiri ti 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 ti
Dani, tengo un churro de chocolate. ¿Quieres? Sí. Claro, bro. La verdad es que me comía un buen churrazo de chocolate, la verdad. Hostia, qué buenos están los churros con chocolate, ¿eh? Es que tengo... A ver, y los churros secos también un poquito, pero es que le metí chocolate y cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Sigues en tu gym? A ver, llevo una semana. El lunes voy a ir de nuevo, porque llevo ya entrenando muchísimo tiempo, me duelen muchas partes del cuerpo y me he tomado una semana de descarga, que es recomendable. A ver, no he hecho una semana de descarga como tal. Queda un hueco, chicos. ¡Únanse! Debería haber estado entrenando, haciendo pocas repeticiones, pero no lo he hecho. Me he tomado descanso total porque es que llevaba entrando muchísimos meses sin parar y no es bueno tanto estrés para los músculos. Entonces he parado y el lunes vuelvo de nuevo otra vez a tope. Además he aprovechado que me he ido de viaje y así pues no he entrenado y ya los días de esta semana también voy a esperar. No, el Outdoors no. ¿Qué coche, qué coche, qué coche me pongo? ¿El XA? ¿Qué coche me pongo? El ciclone, ¿no? ¿Qué coche, qué coche? El ciclone, cabrón. El ciclone. Chicos, no os cambiéis de equipo. Chicos, no os cambiéis de equipo. Poneros en el que estabais, gracias. Si no, os tendré que expulsar. Poneros en el que estabais, gracias. Batak, Mapex, te voy a tener que expulsar, amigo. Ponte en el que estabas. Ahí está. Está palito, palito, lamentable. Sí, palito, palito, no sé por qué sigue jugando, pero en plan, no lo entiendo. Bueno, a ver si se comporta bien, tío, y puede volver a jugar. ¡Vamos allá, amigos! ¡Sumo Remix! Tengo 400 regalitos de huevo Kinder, porque solamente me como el huevo Kinder y no abro el regalito, amigos. ¡Vamos allá, amigos! ¡Sumo Remix! Hace 45 años que no jugamos esto. ¡Sí! Me acuerdo que de pequeño lo que más quería era el regalo, hermano. Y ahora ni lo abro, bro. Ahora ni lo abro, cabrón. Ni lo abro, cabrón. Piripipipiripipipiripipipin. Oye, tengo ganas de ganar de paliza. En plan, tengo ganas de ganar las dos ronditas. En plan, y ya estaría, ¿vale? Somos cuatro equipos, cuatro personas en cada uno, chicos. Bueno, no, hay un equipo que es de tres nada más, ¿eh? Ellos sabrán lo que hacen. Ellos sabrán lo que hacen, chicos. He tirado a un compañero. ¡Ojo, Jorge! ¡Hostia, Jorge! Que te ha quemado la careta, ¿eh, Jorge? Te ha quemado un poquito la careta, Jorge. Cuidadito, Jorge. Madre mía, Jorge, la que le he metido. La que le he metido a Jorge, que ni se la ha visto venir, chicos. Vale, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Hostia, entra de milagro, eh. Entra de milagro, eh. Cuidado, cuidado. Vale, el siguiente punto. El siguiente, no, pero el siguiente a este se complica ya muchísimo, eh. Cuidado. Cuidado, cabrón. Vale, han muerto solamente los del equipo rosa, que dan 2 de 3. De los demás estamos todos, eh. Ah, no, el verde también ha muerto uno. Ah, eso te pasa por. Eso te pasa. Eso te pasa por venir aquí a tocar a los pelendengues, que campeón. ¡Saludos! ¡Que vaya bien! Ay, he sacado uno naranja de mi equipo. Soy medio bobo. Pero bueno, he sacado también de otro equipo. Algo, algo. Vale. La que estoy liando, mamá huevo. Nos venimos por aquí. Confiamos en el equipo, chicos. Confiamos en el equipo. Confiamos en el equipo. Confiamos en Aarón. Aarón, confío en ti muchísimo, bro. En plan, Aarón Galiot 11. Tiene un nombre guapo. Tiene un apellido de Lekas Galiot. O sea, ya me dirás, mi hermano, parece un Pokémon legendario. Guapísimo el apellido. Y encima pone 11 en su nombre, que es mi número favorito. Este chaval gana. Este chaval, tenemos la ronda ganada con este chaval, chicos. Mira, 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 mira cómo mete presión. Mira cómo mete cabeza.
Increíble cómo mete cabeza este chico, ¿eh? No, Aarón, la esperanza del equipo, tal cual. La esperanza del equipo, el amigo Galeón, ¿eh? Galeón, es que te voy a llamar por el apellido, el señor Galeón. Mira cómo mete culo, ¿eh? Cómo mete el culo, ¿eh? Además se pone arriba del todo, lo tiene todo calculado este chaval, tío. Lo tiene todo calculado, chicos, físicamente. Lo tiene todo calculado, amigo, o sea, confío en él. Le daría ahora mismo mi corazón a este hombre para que me lo bombee él con las manos. Imagínate lo que te digo, o sea, es ahora mismo mi padre este chaval. Mira cómo lo encurva. Mira cómo. Bueno, pasamos con el otro chaval que tampoco creo que se. La creo que también se le da bien al otro chaval, ¿eh? Pero también es una buena esperanza. El amigo Stebleketen. Stebleketen, tú puedes. Vale, quedan tres morados, ¿eh? Uf. Vale, no, dos morados, uno rosa y uno naranja. Se pueden hacer cositas. Se pueden hacer cositas. Con. Mira este chaval, el amigo Stebleketen juega bien. Hostia, este camino parece una polla, ¿eh? Esto está feliz, está andando por arriba de un apoyo, está feliz del amigo Samba, la que tengo. Ojo, como frena. Uy, se están quedando atrás, esa gente no llega, esa gente no llega. Samba, la que tan, métete, que no llegan, bro, que no llegan, que no llegan, Samba, la que tan, métete, que no llegan, tonto. Es mi padre, bro, no, es mi padre, ¿eh? Es mi padre, chicos. Es mi padre, y esta gente sabe jugar, ¿eh? Uy, se ha matado el otro, vale, queda el rosa, bro, queda. Queda X, palito, palito, Lilxan, palito, palito, palito. O sea, bro, queda un chino, bro. Queda un chino, mete. Siguiente ronda. Bueno, siguiente rondita. The Legend, gracias por los 11 meses de Prime, amigo. Te mando un beso, David. Gracias por el Prime. Te mando otro beso, amigo grande. Siguiente rondita, por favor. Siguiente rondita, por favor. Probar, venga, que empiece ya. Venga, segunda rondita, chicos. Esta, la primera. A ver, tengo excusa. Calentamiento, chicos. Era calentamiento, amigos. Ya está, amigos. No pasa nada. Estamos calentando un poquito. Simplemente, amigos. No pasa nada. Estamos calentando. Se viene ahora la verdadera victoria, amigos. Calma, ¿vale? Calma. Tiki. ¿Cómo lo hago con este? ¡Qué rico, cabrón! ¡Qué rico! ¡Correco! Cuidado. Oye, bro, este focus, bro, de verdad me estáis tocando la polla un montón, hermano. Ha petado uno verde, chicos. Ha petado uno verde en la primera tormenta. Ya me jodería. Vente a joderle a Jorge Castellano, bro. Un chaval que me cae fatal, bro. Le volca. Tiradlo. No, mi compañero, bro. ¡Entra! ¿Qué pedazo de fracasado eres, compañero? Vale, calma. Vamos bien, chicos, me quiere trolear, no lo voy a dejar, hago así un poquito. Frenamos aquí, metemos culo, ahí está, perfecto. Ya está, esta tormenta la pasamos con calma. Oye, ¿por qué tengo los compañeros más bobos de la historia, chicos? O sea. ¡Ping! Cuidado. Chicos, tengo los compañeros más bobos de la historia, te lo juro. Es completamente lamentable. Vale, calma. Colmo. Oye, de verdad. Oye, Álvaro. Tío, aquí la peña sabe jugar, ¿eh? Me están tocando los huevos. Vale, Álvaro. Uy, Álvaro se moría, ¿eh? Vamos por aquí. Saltamos. Queda. Abajo a la derecha tenéis los que quedamos de cada equipo, ¿eh? Si queréis echarle un ojillo. Thank you.
A ver, aquí tengo la fuerza, o sea. Vale, vale, no hemos muerto ninguno. Está tenso, eh. Muy igualado esta ronda, eh. Está tenso, chicos. Está la cosita un poquito. Está la cosita un poquito. Ese no entra, ¿eh? ¡Sí entra, loco! Vale, vale, ha puesto uno verde. Bien, bien, bien. Vale, uf, quedan tres morados, loco. Van a ganar la partida, ¿eh? ¡Bien, bien! Ha tirado a mi compañero uno morado, bien. Dos contra dos, vale, vale, vale. El verde, la verdad es que no, 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 no. ¡Piqui, piqui! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, compañero! ¡No! ¡A chupar! ¡Piqui! Ahora me salgo, doy la vuelta sobre mí mismo. ¡Y me meto! ¡Y ya! Chico, he hecho la jugada de mi vida, chico. Le metí un tortazo a ese. Sabía que el otro venía detrás súper rápido. Se ha pasado el otro de largo. Después da la vuelta. Y justo cuando tenía metido el morrito, se supone que he explotado antes de meter el morrito. O sea, de verdad, me pica la picha. Me pica la picha un montón. Me pica un montón la pichilla, chicos. No sé ni quién ha ganado la ronda, tío. ¿Quién ha ganado la ronda, bro? No entiendo nada. O sea, no entiendo nada. Oye, de verdad, qué asco, Qué asco, chavales. Qué pachilla usa, la mierda. Mira, mi compañero. Mi compañero ni güey. ¿Qué pasa, tontos? Ya está aquí el bobolón. Ojo, cuidado con Jorge, que me ha metido un poquito de. Me ha metido un poquito de rabia, creo yo, Pasa, Jorge. Es que encima Jorge va con el Autar, ¿sabes? Que es el peor coche que hay para este modo. Yo voy a poner en todo el medio ahora. A mí no me toques la moral. Hostia, bro, de verdad. Había hecho la jugada de mi vida, te lo prometo, bro. Qué asco de vida, bro, de verdad, Vale, lo mismo llega. Sí llega, bro. Ojo, lo remato a Jorge. Ojo, rematamos a Jorge. Jorge no llega, Jorge no llega. Vale, chicos, he visto mi vida pasar, la verdad. Uy, pensaba que lo había petado, Yo he visto mi vida pasar, He visto mi vida pasar, chavales. Hostia. Pensaba que se mataba solo, bro. Cuidado, 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 marcha atrás. Vale, vale, vale. Calma, calma, calma. Vale, mis compañeros quedamos los cuatro. Esa ronda hay que ganarla por cojones, chavales, por favor. Vale, los verdes todos eliminados, vaya inútiles. Perdón, perdón. Perdón. A ver, un poquito útil si quieres que sea, ¡Ojo! ¡Hostia! Lo he rematado yo, Lo he rematado yo, primo. Cuidado que esta gente está un poquito. Eso es, eso es. ¡Corre para afuera, corre para afuera! No. ¡Nah, venga ya! Nos acaban de robar. Se había quitado la tormenta y ha explotado mi compañero mío, de verdad. ¿Cómo nos están robando, ¿Cómo nos están robando, bro? Bueno, se me abre la puerta. ¿Quién va a entrar en mi coche? A ver. ¿Quién quiere entrar? ¡Hostia! Anda fuerte en el culete, Vamos a dejar que pase, Vale, che, quizá no llega. Sí, llega porque lleva un ciclón. Uy, uy. No, no llega, eso no llega,
No llega, no llega. Vale, 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 vale. Vale, 3 contra 3 contra 1. Además queda Jorge, que es como si no quedara nadie. Vale. Bro, de verdad. Vale, vale, peta este bien. Vale, 3 contra 3, chicos. 3 contra 3. Otra vez los morados de los cojones. Vale, bueno, 3 contra 2 porque está Jorge en su equipo. Vale, 3 contra 2. Bueno, 3 contra 1 porque está Jorge en su equipo, que también se acaba de matar, creo. ¿No? ¿Quedamos? Ah, no, no, quedan dos, quedan dos. Cuidado. Vale, vale, se ha equivocado uno. No llega este, Oye, de verdad, ¿cómo me tocáis tanto los huevos? Vale, calma, calma, calma. Quedan que 2 para 1, o sea, chicos, 2 para 1, chicos. O sea, 2 para 1, a mí no me toquéis los huevos, 2 para 1, chicos. 2 para 1, a mí no me toquéis los cojones, Chicos, 2 para 1, a mí no me toquéis los cojones, Chicos, un 2 para 1. Vale, 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 sí. Ah, perfecto, perfecto. Si os queréis tomar vuestro tiempo, perfecto. Pero es un 2 contra 1. Bien, bien. Bien. Tocar los huevos, tocar los huevos, tocar los huevos. Eso es, tocar los huevos, tocar los huevos. Hemos ganado porque Jesucristo lo ha querido, también te digo, O sea, ha llegado Jesucristo y ha dicho, va a dejar ganar, en plan, porque Jesús lo ha querido, en plan, tal cual. Vale, quien gana esta ronda gana, básicamente. Sí, llevamos una ronda a todos los equipos, menos los verdes, pero bueno, los verdes mueren siempre en la primera tormenta todos, así que tampoco hay que tenerlo muy en cuenta, en plan. Están aquí un poquito de relleno los verdes. Los verdes están aquí un poquito, chicos, un poquito aquí de relleno, digamos, así que tampoco hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos allá, amigos. Lo que le pasa a los verdes, bro. ¿Qué le pasa a los verdes, chicos? Pensé que no había verde, ya, ya. Yo pensaba que estábamos con otros equipos nomás, pero no. Hay otro, está el equipo de los verdes también. Uy, que no me salen todos los equipos. Vale, vamos allá, amigos. Hostia, mira, mira el verde, mira el verde, mira el verde, mira el verde, que casi sale disparado a morir desde el primer toque. Increíble, bro, lo de estos chavales, Vale, nos ponemos en el medio, chicos. No queremos problemitas en la primera tormenta, no queremos problemas con nadie, ni la segunda tampoco. Primera y segunda tormenta, no queremos problemas con nadie, chicos. No me apetece, no me apetece, no me apetece. Bueno, Lil Chang, lamentablemente. Lamentablemente el chino ha sido, se ha visto un poco afectada su. Su integridad física, chicos. Álvaro. Bro. ¿Te encuentras bien, Álvaro? ¿Te encuentras bien, bro? Creo que no se encontraba muy bien ese chaval, Vale, ha muerto. Ah, que ha muerto uno de nuestro equipo y uno del equipo rosa. Perfecto, chicos, qué bien. Vale, le pasamos el culo por la cabeza a este hombre para demostrarle a quién manda y seguimos la carrera. Perfecto. Ahí está, que pasen. Pasan todos, pasan todos, pasan todos. Pasan todos. No se vio de nada. Vale, perfecto, muere uno morado, genial. Vale, muere otro morado, genial. Porque no la podemos llevar, Uy, Jorge, uy, Jorge, uy, Jorge. Ah, ¿dónde era Jorge? Sí. Vale, la jugada del año, chicos. ¡No! ¡Saco a mi compi! Vale, vale, se muere el verde.
Vale, 3 contra 2 contra 2. Cuidado, que la ganamos. Cuidado que la ganamos. Cuidado que la ganamos la partida. Vale. Cuidado con el palo de mierda. ¡Uy! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Dadón, dadón! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Dadón, dadón! Quedan dos, 3 contra 1 contra 1. Nada, nada, gente, volando, 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 volando. Volando, volando, volando. Esto te ha ganado, Tiene muy buena pinta, chicos. Voy a frenar un poquito aquí, dame en el culete. No me dé, vale, perfecto. Me ha respetado por fin, el primero que me respeta. No entras, bro, lo siento. Vale, 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 2 contra 1. Uy, la que te vamos a meter un guito. La que te vamos a meter un guito. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece bajar por ahí? ¿Te parece bajar por ahí, bro? No te parece, ¿no? Vale, vale, perfecto. Mi compañero, ¿puede ir a hacer el punto de control usted? Gracias. Uy, ¿qué está pasando, bro? Uy, ¿por aquí te apetece bajar un guito? A ver, espera, por aquí mejor, ¿no? ¿Por dónde te apetece, bro? A ver, un momento, vale, ¿por aquí atrás? ¿Por dónde? ¿Por dónde quieres pasar? A ver, cuéntanos. Ah, por aquí, perfecto, vale. Para allá, es para allá, un guito. Es para el agua, para donde está el agua, bro. Espero que mi compañero se haya metido en el punto. Vale, tengo un compañero inteligente. Menos mal, chicos, menos mal. Nada, el mejor minijuego de la historia, chicos. La verdad, el mejor minijuego del mundo. ¡Daniel! Gracias por el primer mes, amigo. Suscrito, grande Daniel. Pues hemos ganado finalmente, chicos. ¿Qué os parece? Cositas. Vamos a jugar. ¿Qué podemos jugar, bro? No sé ya ni qué jugar en GTA V Online. Es que no sé ya ni qué jugar, chicos. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Hay carita, carita, guapo, Franelo, pero guapo, en plan. Bien guapo. Uno que esté bien guapo. No me vale mierda buena. Yo creo que sí, vale. Vale, pues... Es que carita, carita, bro. Carita, carita, bro. No, no vamos a jugar eso. Vamos a jugar... Que no sé qué jugar, bro. Te lo prometo, no sé qué jugar. Actividades de la comunidad. A ver un modo adversario que hay. Un bici contra camiones, bro. Sayonara, baby. Cuidado, cuidado, un bici contra camiones, chicos. In the typical mapeado con el túnel, cuidado. Álvaro, gracias por 19 meses de Prime, amigo. Grande, grande. Vale, vamos a poner 3 ronditas. Compramos toda la munición porque me apetece, la verdad. Vamos a invitar. Espérate. Equipo y equipos no, ¿vale? Vamos a decidir nosotros los equipos. Franelo va a ir en un equipo, yo en otro. Y después vamos a invitar a 2 chavales random, ¿vale? Franelo, únete. Y vamos a invitar también a. A Huguito de Granada, la verdad. Un chaval que tengo ganas de invitarlo. Y vamos a invitar también a. Álvaro, 2 chavales que estaban en el equipo verde. O sea, ¿sabes lo que te digo? Huguito, Álvaro, Franelo y yo. ¿Qué os parece? Yo voy con Huguito, ¿vale? Huguito es mi compañero. Se viene el espectáculo, chicos. ¡Ahora! Ah, mira, Álvaro, el que se ha suscrito es el que está jugando, ¿eh? Grande, Álvaro. Gracias. Yo voy con Huguito, chicos. Cambiaros los equipos. A ver, vale, Franelo, cámbiate y que venga Huguito a mi equipo. Huguito, venga a mi equipo. Huguito, cámbiate de equipo. No sé ni cambiarse de equipo, chicos. Mapachito. Huguito.
Huguito, cámbiate de equipo. Huguito, bro, Huguito, Huguito. Álvaro, no. Ugu ya está, Álvaro. Al otro, Álvaro, al otro, Álvaro, al otro, Álvaro. Álvaro, al otro, Álvaro, al otro. Ahí está, volando. Volando, Huguito de Granada. Volando, Huguito. Gallo, grande. Vamos allá, amigos. Bicis contra camiones. En el otro equipo está Franelo. En este equipo estoy yo. Y después estamos en cada equipo también. Chavales que, bueno, que no son muy buenos a GTA. Porque, bueno. Vale, Huguito no ha pedaleado hasta que yo no he pedaleado. Verás tú la que. A ver, Huguito, bro. Tú ven detrás mía, bro. Tú no tengas miedo. Son simplemente. Hay simplemente unos camiones que nos quieren aplastar la cabeza. Pero no te preocupes, bro. En plan, estos camiones se les hacen. Es fácil hacerle cositas para que no nos revienten, ¿vale? Hemos empezado tarde, entonces no me daba dar tiempo a llegar, ¿sabes lo que te digo? ¿No? ¿Me estáis entendiendo? Vale, voy a hacer un poquito, voy a hacer una cosa, bro. A ver, Hugo, espérate. Creo que no. Descansen paz, Hugo. Descansen paz, chicos. Que le vaya bien. Te deseamos lo mejor, Hugo. Te deseamos lo mejor. Vale, Álvaro se va por la izquierda, o sea, pasan de mí los dos, Es espectacular, pasan de mí completamente, bro. Bueno, la verdad, primera ronda ha sido un lamentable espectáculo. En plan, hace mucho tiempo no jugaba, ha sido un lamentable espectáculo, la verdad. Pero no pasa nada, chicos, no pasa nada, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Franelo y el otro, si podéis esperaros 3 segunditos también en esta ronda para correr, os lo agradecemos, porque nosotros no hemos corrido del tirón, ¿sabes? Entonces, para que esté un poquito igualado. No hay suficiente espacio en el disco para continuar grabando. Yo me cago en mi padre, bro. Un momentito, chicos, un segundito. Bro, ¿por qué soy así de desgraciado, bro? ¿Por qué soy así de desgraciado? Bueno, espérate que ahora me sale aquí la carpeta. Soy un desgraciado. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vale, ya sí que tiene que haber espacio. Vamos allá, amigos. Me he quedado sin espacio en el disco duro. He empezado tarde en la ronda de la bici y ahora empiezo tarde en la ronda de los camiones. Pero bueno, ya tengo espacio en el disco duro. En el Víctor duro. En el Víctor. En el Víctor de una persona que se llama Víctor duro. Perfecto, Dani. La verdad, increíble. Bueno, vamos allá, amigos. ¡Huguito! Te quiero ver con todo, bro. Que antes te han aplastado la cabeza, bro. Espero que les dé su merecido, amigo. Espero que les dé su merecido. Vamos, mi Huguito, 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 volando, Franelo, y Alvarito a la mierda, y Alvarito, bueno, facilito, chicos, sueño, 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 qué sueño, chico, qué facilito, mira, qué sueño me ha entrado, qué fácil, qué fácil que me ha entrado el sueño. Huguito, es muy importante cuando empiece la siguiente ronda, en cuanto empiece a acelerar, porque si aceleramos desde un principio, podemos pasar el puente y no nos chocan en el puente, ¿entiendes, Huguito? Entonces, aceleramos y cuando vayas ya rápido a tope, le das al R1 y entonces el tío como que se encurva un poco y corre más aún con la bici. Dejas pulsar al R1 y sigues dándole a la X un montón, ¿vale, Huguito? Juntos podremos ganar esto, Huguito, ¿vale? Porque además es de Granada y yo he ido de viaje a Granada, bro. Yo he ido a la Alhambra, ¿sabes? Yo he visto las cosas que hay allí, las columnas y los techos, ¿sabes? Y yo he comido migas, yo he comido migas de Granada. Están asquerosas, bro, las he comido, ¿sabes? Pero hermano, por favor, cambiar ese plato típico porque es que está asqueroso, hermano, la verdad. ¡Vamos allá, Huguito! ¡Vamos allá, Huguito! ¡Huguito, hace un poco! ¡Ay, dormido! Descanse para Huguito de nuevo, chicos. Huguito, yo te juro por mi mamá que como tú sobrevivas al puente, bro, eres mi ídolo, hermano. Eres mi ídolo. Nada, muerto Huguito de nuevo, chicos. Muerto Huguito de nuevo, chicos. Se ha dormido, se ha dormido. Le estaba hablando así, cerca del micro, chaval, se habrá empalmado y todo, ¿sabes? O sea, ay, Huguito. Vale, cuidado que lo mismo no me da tiempo ni a mí, ¿eh? Vale, yo creo que a mí sí que me da tiempo a llegar, ¿no? Sí, me da tiempo, ¿eh? Vale, van a por mí. Vale, van a... Vale, 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 vale. Vale, Huguito acaba de morir, perfecto. Huguito ya... Bueno, Álvaro aparece... ¡La jugada del año, chicos! La jugada del año, Huguito. Calma, bro. Yo haré todo por ti, no te preocupes. Tú no te preocupes, bro. Buena, Franelo. A ver, Franelo. Esa, Franelo, buenísima. Así me gusta. Venga, vamos, seguimos, Franelo. Venga, Franelo, ahí.
Venga, venga, chupame un poquito el culito, chupame un poquito el culito. Perfecto, Frandelo, ahí está, perfecto. Venga, sigue, sigue poniéndomelo así de fácil, por favor. Ahí, súbete, súbete por la montaña un poco. Perfecto, ahora haces como que te baja, pero subo otra vez por aquí, bro. Cuidado con el camión este del NPC. Cuidado que te frena otra vez por aquí, perfecto. Vale, sigue poniéndomelo así de fácil, Frandelo, que me gusta mucho, bro, gracias. A ver, tenemos un pequeño problema. Ah, está todo solucionado. ¡Volando, gente! ¡Facilito! ¿Qué pasa, Frandelo? Que frena, cuando no había que frenar, tonto ron. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ahora por aquí. ¡Dame la bici, gordo! ¡Hostia! ¡Perfecto! Oye, de verdad. De verdad, cuando se ponen los gordos arriba de la bici, bro. De verdad, quítate de encima de mi bici, gordo. ¿Sabes? O sea, hermano, quítate de encima de mi bici, gordo. Plan, es que no tengo nada más que decirte. Quítate de encima de mi bici, gordo. ¿Sabes? Estás muy gordo. No puedo coger ni mi bici de lo gordo que estás. Ay. Bueno, vamos mal, chicos. Un poquito regulín. Un poquito regulín, chicos. Vamos a ver si ahora... Bueno, Álvaro, frenate tú un poquito porque es que Huguito se ha frenado un poquito, ¿sabes? En fin, ya me entiendes. Huguito, venga, por favor. Juega bien, Huguito. Huguito, juega bien, por favor. Huguito, juega bien. Ofa, Huguito. Ofa, Huguito, juega bien. Venga, Huguito, juega bien, por favor. Huguito se ha descargado el GTA hoy, sí, sí. Huguito se está descargando todavía el modo historia, Se ha descargado solamente el online. Huguito, juega bien, por favor. Vamos, Huguito, vamos. Vamos, campeón. No te choques conmigo. Que así de cierro poco a poco. Vamos, Huguito, vamos. Vamos, campeón. Me meto por aquí, Vale, los NPC se le van a poner en medio, perfecto. Vale, hemos tirado uno, que es lo importante. Uno fuera. Nos queda uno nada más. Huguito, va por Frandelo. Huguito. Huguito. Huguito está trepando en la montaña. Huguito hace lo que yo hago. En plan, da igual que haya un jugador enemigo o no. Huguito hace lo que yo hago. Perfecto, Huguito. Fantástico. A ver, Hugo, te digo una cosa. Hugo, tranquilito. En plan, si no le petamos el culete aquí, se lo petamos en el túnel. ¿Sabes lo que te digo? Si no se lo petamos aquí, se lo petamos en el túnel. No hay ningún tipo de problema, Huguito. Vale, se va a poner detrás de esto Frandelo porque sé la que va a hacer. Vale, no la ha hecho. La de frenar. Huguito, o aceleras o te acelero yo de un guantazo, ¿vale? ¿Qué te parece? Vale, Huguito, lo tienes, Huguito. Perfecto, Huguito, buen drift, bro, buen drift. Me pita Frandelo. Oh, y Frandelo se va a la montaña, chicos. Le gusta el desierto a Frandelo, Huguito, ahí lo tienes, Huguito, mira, lo tienes. ¡Uy! ¡Bueno! ¡Huguito va matando a Frandelo! La mayor humillada de la historia. Huguito la bici. Ay, qué dormido que está este chico. Ay, que está dormido el pobre, chicos. Huguito, pero que haces marcha atrás. Ay, la... ¡Uy, le cierra! Buena, cabrón. Nada, es una fiera este chaval, ¡Dale, dale! Nada, le petamos en el túnel, Huguito, no te preocupes. ¿Cómo te he hecho el predit, Frandelo? ¿Cómo te he hecho el predit? Oye, Huguito, de verdad, ahora se trata de matar a Frandelo, no matarme a mí, saludos. Vale, tengo la bici. Tengo la bici aquí, ya no la puede coger, no os preocupéis. Huguito, tú ni vayas a por él, en plan, nos esperamos. Si es que va por tiempo, o sea, no hay ningún tipo de problema. Tengo la bici aquí. ¡Huguito, empújame que no me puedo mover! ¡Huguito, empújame! Eso es. Ya está, tengo la bici. Vale, va a ir corriendo, métele. Vale, le quedan 2 minutos y medio. A ver, Huguito, si sale corriendo creo que llega, Hugo, ve a por él. Hugo, ve a por él, bro. Estás dormido, bro. Quédate tú con la bici, Hugo. No te quedes con la bici. Sí, quédate con la bici. Hugo, quédate con la bici. Quédate con la bici. Eso es, quédate con la bici ahí. ¡Hugo, la bicicleta! Me cago en su padre. Hugo, vale, ya no llega, Frandelo. Quédate con la bici. Venga por Frandelo, Hugo. Venga por Frandelo que ya no llega por la bici. Ya no le da tiempo a llegar, cogerla, no sé qué. Ven, Hugo, venga por Frandelo. Hugo, ven.
Hugo, ven, Hugo, ven. Lo voy a matar uno de PC Alfredo. Hugo, ven, Hugo, ven. Hugo, ven. Hugo, ven. Hugo, ven. Hugo, ven. Hugo, ven. Hugo dormido. Hugo arriba de la bici dormido, chicos. Hugo, ven. Hugo, ven, ven. Hugo, ven. Te necesito. Hugo, ven. Hugo, ven. Hugo, ven. Hugo, ven. Hugo, ven. Hugo, ven. Hugo, dale. Hugo, mátalo. Hugo, Hugo, mira, mira, me pongo yo aquí. Mátalo, me reventalo. Perfecto, Hugo, buenísima. Este chaval, Fradelo va un poquito. Vale, tíralo. Buenísima. Y ahora yo lo aplasto con esto. Perfecto. Y a su vez le aplastamos. Perfecto, ya está. Hugo, ven. Hugo, ven. Hugo, ven. Vale, ¿quién gana esa ronda? Gana. Y nos choca con las bicis. Hugo, importantísimo que en cuanto empiece la ronda le deja la X un montón. Para conseguir pasar el puente sin que los camiones nos pillen. ¿Lo entiendes? Por favor, Hugo, corre con la bici, bro. Te necesito para poder llegar al final, bro. Hugo, ven, Hugo, ven. Hugo, por favor. Y mira, ya, ya, dale a la X ya. Dale a la X ya. X, 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 ya, X, ya, X, ya, Hugo, X, ya. Eso es, vale. Y ahora, dale X, X, X. Sigue dándole al X todo el tiempo. Y sigue, sigue dándole todo el tiempo. Y ahora pulsa el R1. Deja pulsar el R1 y le sigue dando la X. Pulsa el R1. Deja pulsar el R1, pero le sigue dando la X un montón. ¡Hugo! ¡Hugo, no estás encorvado, eh! ¡Hugo, pulsa la... Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vale, Hugo, tú sígueme. Sígueme, pégate aquí, encorva. Hay que meterse para la izquierda, Hugo. Hay que meterse para la izquierda, ¿vale? Hay que meterse para la izquierda, nos quedamos atrás de la valla y ya después continuamos, ¿vale? ¡Hugo! ¡Hugo, pégate a mí! ¡Hugo, Hugo, ven! ¡Hugo, estás muy a la derecha! ¡Vente aquí! ¡Perfecto! A ver, deja, chicos, un momento, chicos, dejadme la bici, va. Dejadme la bici, un momento, por favor. Dejadme la bici, me vais a matar, pero dejadme la bici, bro. Dejadme la bici, cogerla al menos y ahora me matáis. De verdad, me vais a terminar matando. Dejadme cogerla, ¿vale? Venga, dejadme cogerla, va. Me tendría que haber metido. Por ti, Huguito. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esta jugada es real. Acabo de ganar.
se me han dejado la bici diciendo, bueno, pobrecillo este, venga, vamos a dejar la bici. Que el pobre, bueno, en fin, lo vamos a matar igualmente. Se lo he dicho una vez y han dicho, venga, sí, cógela porque te vamos a matar. Y les he dicho... Y les he bailado tango, bro. En plan, les he bailado un poquito de salsa, un poquito de bachata, así. Un álvaro por allí, un fredero por allí. Y hecho yo. Victoria, te quiero, Huito. Bueno, amigos, la verdad, facilito, ¿eh? Nos dijiste que la dejásemos agarrar. No te de... Ya, ya, os dijo que me, dejarais, en plan... Os dije, yo qué sé, si queréis dejarme, pues dejarme, ¿sabes? Y me habéis dejado porque pensabais que me ibas a matar, pero lamentablemente no me habéis matado, chicos. Ay, nos obligaste. Chicos, yo he obligado a alguien, chicos. Chicos, yo he obligado a alguien. Yo he dicho detrás de la valla, oye, venga, va, déjame coger la bici que seguro que me vais a matar, no sé qué. Franelo, has perdido, bro, has perdido, Franelo. Isp Roja, gracias por los dos meses de Prime, amigo. Jesús, gracias por el Prime. Ha sido épico. La predi, he ganado. He ganado, chicos. He ganado, chicos. Hay que tener cuidado con darle una oportunidad a Dani Rep, chicos. Porque Dani Rep os la puede liar. Hay que tener cuidado, chicos. Hay que tener cuidado, chicos. Qué liada la del túnel, ¿eh? La del túnel, que es la zona más increíble. Digo, me la tengo que jugar aquí para que Álvaro intente chocarme a mí, se quede como una barrera y haga de barrera a Franelo. Y efectivamente, chicos, Álvaro se ha chocado. Ya Franelo no ha podido pasar porque estaba Álvaro y yo me he escapado muy épicamente. Ha sido muy épico, ¿eh, chicos? ¿Garra turbito tienes, Franelito? Turbo, 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 turbo. Dios, es que ha sido tan épico, de verdad, tío. Ha sido tan épico. Vale, pues ponla y sin gente pro, por favor. La carrera turbo. Sin gente pro, por favor. Huguito. Saludo, bro. Espero que hayas disfrutado de esta victoria épica, hermano. Ha sido la suerte de Alfonso, chicos. Yo debería tener a Alfonso aquí más cerca. No me gusta que esté tan atrás, chicos. Pero claro, ¿dónde lo tengo, bro? ¿Dónde lo pongo, tío? Vale, tengo una idea. Tengo una idea, amigos. Gran idea, ¿eh? Vale, si yo pongo esto. Ah, pero aquí me va a molestar. A ver, espérate. Hostia, tengo el nivel de batería bajo. Vale, y yo, si hago así. Ah, no sale, cabrón. Vale, pero voy a mover esto para acá. Vale, creo que es la mejor idea que he tenido en mi vida, ¿eh? Creo que es la mejor idea que he tenido en mi vida, chicos. Creo que es la mejor idea que he tenido en mi vida, ¿eh? Alfonso mirando el directo, ¿eh? Es Alfonso mirando el directo, chicos. Es la mejor idea que he tenido en mi vida. Confirmado, ¿eh? La mejor idea que he tenido en mi vida, chicos. Perfecto, chicos. Ya está. Ya está, podemos continuar. Hostia, no veo un poco regular el juego. Me noto un poco raro con Alfonso aquí al lado, ¿eh? Encima no puedo ni mover. Me cago en mi pare. Hostia, hostia, ya la estoy liando, parda. Vale, es un poco agobiante, pero todo sea por tener a Alfonso aquí, chicos. Todo sea por tener a Alfonso aquí. Me está dando suerte hoy, Alfonso, ¿eh? Hay que decirlo. Quizá lo debería poner más arriba, ¿no? No. Así está bien, enseñando la cabecilla. Así. Así, perfecto. Perfecto. Vale, palito, salte. Franelo, salte. Mike Nava, no te salga, no hace falta. Eres un poquito malo con el turbo, la verdad. Vale, llena la sala, Franelo, llena la sala. Que haya 30 personas.
Imaginaba, tampoco es muy bueno. Es que me molesta la pata. La pata. Porque cojo el... Bueno, no pasa nada, algo así, ya está. Eso, Mike, eres muy malo, bro. Quédate. Voy a poner a cargar esto, hermano. Voy a poner a cargar esto, coño. Ahí está. Oye, amigos, le he grabado. Pero es que el del Jaguar lo debería de grabar en un garaje. Mira, he grabado los dos arranques de mi coche. ¿Queréis escucharlos? A ver cuál os gusta más. En plan, el arranque del Jaguar y el arranque del Mustang. ¿Vale? Un momentito. Este es el vídeo. Hostia, es una tía desnuda este, ¿no es, coño? Un momento. Te va a ir. Vale, un segundo. Es que no lo... Es aquí, bro. Un momento. Vale, sí. Vale. Ahí va el del Mustang, amigos. Decid cuál os gusta más. Y ahí va el del Jaguar. Para mí el del Jaguar mola más, pero se escucha peor en el vídeo. No lo entiendo, hermano. Ahí va el del Jaguar. Qué petardeo, chicos. Pero es que el del Mustang se escucha en el vídeo. Bueno, en el vídeo y en la vida real creo que también, Yo creo que me gusta más el del Mustang, Pero después a la hora de conducirlo, el Jaguar suena mucho mejor que el Mustang, diría yo, A la hora de conducirlo es mucho más guay el Jaguar. Vale, Franero, inicia, te sales en la siguiente pantalla y ya está, estamos bien, plan. Eso. Jaguar es más divertido, sí. Sinceramente, el Mustang ha estado bien probarlo. A ver, yo sinceramente quiero probar muchos coches en mi vida. Pero no me termina de convencer mucho, No me gusta mucho, tío, el Mustang. No me gusta mucho, la verdad. Además, visualmente creo que la cagué un poco comprándolo descapotable. Yo pensaba que yo lo iba a usar más descapotable porque yo echaba más de menos mi descapotable. Pero no me gusta ir descapotable, en verdad, tío. No me termina de convencer. En fin, lo venderé pronto. En enero lo vendo, tal cual. Y me compro otro. ¡Vamos allá, amigos! ¡Carreta turbo, chicos! Vamos a ver si conseguimos winearla. ¡Vamos! ¡A ganar, amigos! ¿Me dejáis? Gracias. Soy muy buena gente, Muchas gracias a todos. Carrera turbo con el vigilante, amigos. Me encanta el vigilante, qué bonito. Este coche está guapísimo visualmente. Es una locura. Una locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se trata, no tiene fin. Lo nuestro es una locura. Mira, reboto con la flecha un poco, me doy la vuelta por aquí y hago piggy. Y me como de buena pecha así. Vale, a ver. ¿Colonizador? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? El salto es la mayor mierda que he hecho en mi vida. Salto buenísimo, cabrón. Salto buenísimo, cabrón. Lo que pasa es que han puesto ahí un pito y no. No puedo. Vale, a ver, yo aquí lo que haría sería meter un turbito pequeño. Recargo, eso es. Meto otro turbito aquí. Recargo aquí otra vez. Qué guapa esta carga. ¿Este carrera de quién es, bro? Me gusta, Me gusta la carrera. ¿De quién es? De KV. De Kevon. Grande Kevon. Grande Kevon. Grande Kevon. Vale, pillo el punto. Reaparecemos. No pillo ni el punto. Y igual me tengo que reaparecer. Perfecto. Guapísimo.
Vale, voy ganando. Oye, somos, de verdad, somos 25. Porque a la gente se le da tan mal el coche turbo, bro. O sea, es que no lo entiendo, hermano. A la gente se le da fatal, bro. ¿Qué pasa, bro? No hay término intermedio. O la gente es súper buena con el turbo o son malísimos. En plan, no hay un término intermedio de alguien que juegue como yo, ¿sabes? No lo entiendo, hermano. No, bro, me paso. Es que vengo de jugar con el Rocket Baltic, tío. Y ahora me rayo, tío, de verdad. ¡Alfonso, ayúdame! La gente se piensa que se llama Rodolfo, bro. Y es Alfonso, hermano. ¿De dónde habéis sacado el nombre de Rodolfo, primo? Vale. Uy, una piscinita, amigos. Tengo un poquito de ganas de que sea verano, tengo que decirlo, bro. Pero me gusta la Navidad, pero ahora de repente me acaban de entrar ganas de verano, no sé por qué. Ojo. Vale, mi idea es coger el punto pero no tener que reaparecer. Vale, pues vamos a tener que reaparecer. Es horrible el calor. A ver. Yo sinceramente siempre... O sea, a mí me ha dado mucho asco el calor en casa, ¿sabes? Pero sinceramente, amigos, el año pasado fue el primer verano que ya estaba yo viviendo en mi casa. La de aire acondicionado que yo he gastado es que no es ni medio normal, ¿eh? O sea, yo he gastado de dinero en aire acondicionado. Yo no sabía ni que era verano, chicos. Yo no sabía ni que era verano, primo. O sea, increíble, bro. Yo tenía el aire acondicionado puesto todo el día, o sea... Bro, no entro, ¿no? Joder. En plan... Y no sé ni cuánto gasté. En plan, no sé ni la factura de la luz, tío. Debería de mirarlo, en plan... Para tenerlo en cuenta para el verano que viene, ¿sabes? Oye, voy a llegar ya, ¿no? Oye, de verdad, bro, en serio, esto es verdad, tío. Claro, y cuando salgo me meto a la piscina, que está fresquito. Como tú sabes, hubo algunos días, tío, que incluso la piscina estaba caliente, hermano. Vale, creo que está así. Bueno, mira, lo voy a pillar por arriba y a tomar por saco. Ahí está, toma por saco. Piki. Vale. Nada, chicos, primero de paliza. Es que no sé por qué la gente. No sé por qué la gente. Es verdad, la gente es muy mala con el. Con el turbo, No entiendo, tío. De verdad que no lo comprendo. No, he tirado el turbo sin querer. Bueno, me viene bien. Ah, no, 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 hay que subirse arriba del edificio. Arriba, creo que llego perfecto. Este salto es completamente espectacular, amigos. Recargamos el turbo con este maravilloso y fantástico tejado. Cuando nos pusieron por aquí, esquivamos la palmera. Se me complicó un poco, pero no pasa nada porque mira, voy a rebotar así, voy a darme la vuelta, voy a hacer un poquito así, voy a hacer un poquito así, voy a dar otra vez la vuelta. Y voy a hacer ¡Piggy! Vale, no sé qué va a pasar. Si reboto aquí, puedo que llegue al punto. ¡Ojo! Lo pillé. No sé cómo he pillado este punto, la verdad. He pegado un rebote ahí un poquito raro, pero bueno. ¿Qué? Ah, vale. Amigo mío. Recarga. Amigo mío. ¿Por qué ponen un palito aquí, bro? En plan, me imagino que lo dicen. Qué buena idea poner un palo aquí para que tengan que caerse todo el tiempo. Piki, piki. Piquitón. Ping pong. Bueno, amigos, vamos bien. La verdad. Tengo a Franco en segunda posición, pero es que, bro, de verdad, lo voy ganando bastante de alza. Hacemos así. Bueno, bueno. Esta carrera no me gusta mucho porque esto es tiempo de reaparecer, 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 ¿sabes? Salto, reaparece, salto. Beaco, bacon, bacon, ¿qué? Porque no hay bacon, bro. Uy. No pillo el punto, amigos. Soy medio bobo. Pone bacon. Interesante dato, ¿no? Que no importa a nadie, amigos. Vale, me mato, no recargo el turbo, tengo que reaparecer. Más tiempo reapareciendo, amigos, que jugando. Guavísimo, guavísimo. Vale, piqui aquí. Piqui, piqui aquí. Recargo aquí. Vale. Me encantan. No me encantan estos saltos que hay que re... Bro, Dani, de verdad, despierta. Vale, menos mal que he pillado el punto, tío. Menos mal que lo he pillado, bro. ¿Es tocino en inglés? ¿El bacon es tocino en inglés? Me acabo de enterar, hermano. Y así es como Dani llegó a la luna, chicos. Ah, pues me acabo de enterar que bacon es tocino en inglés, chicos. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo? O sea, tenía que subirme a la plataforma verde. Pues no me voy a subir. Porque voy a hacer así. Voy a hacer así y voy a reaparecer mejor. Y ahora me subo. No quería subirme ahora mismo. Ahora sí, ahora te digo. Vale, un momento, pero si hago así.
y hago así y hago piqui. Me subo a lo verde y ahora de lo verde tengo que saltar. Subirme al Maze, cabrón. Hostia. Chicos, ¿qué cojones he hecho, tío? Tengo que subirme al Base Bank. Hostia. No, no lo he hecho bien, bro. No lo he hecho bien, bro. No lo he hecho bien. Tengo que subirme al Base Bank, ¿eh? Por la plataforma rosa. ¡Ah, coño! Hostia, estoy ciego, ¿eh? Estoy completamente ciego, bro. Te lo prometo, hermano. Vale, un momento. Voy a hacer así. Voy a seguir corriendo por aquí. Hago así, me doy la vuelta. Uf. Qué buena, ¿eh? ¡Qué buena, cabrón! Vale. Recargo el turbito. Y reaparezco. Bastante clean, ¿eh? Bastante clean ese salto. Vale, aquí hay que hacer varios saltos seguidos. Cuidado. Ojo. Vamos mal. Empezamos mal. Y... ah, no llego de milagro, tío. No llego de milagrito. Vamos. Vámonos. Buenísima. Sigue. Sigue, vale. Doy vueltas como un loco, pero no me importa. Vale. ¡Arriba! Joder, bro, no pillo el punto, tío. Qué rabia, hermano. Qué rabia, chicos. Vale. Y bien. ¡Ping! Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A ver, chicos, no pasa nada que nos caigamos. En plan, vamos bien, ¿sabes lo que te digo? Vale, Paco está conmigo, chicos. Ahora mismo noto mi vida en armonía, chicos. Con Paco aquí conmigo, está todo bien, chicos. Con Paco aquí al lado está todo bien, chicos. Deberíamos dejarlo aquí todo el año. Está... ¿no notáis que va todo bien ahora mismo? En plan, va todo bien, chicos, con Paco aquí al lado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque estoy doblado. Vale, tenemos tiempo. Simplemente hay que darse la vuelta aquí, hacer así un poquito. Y reaparecer. Vale. Ah, he dicho Paco. Alfonso, perdón. Alfonso, Alfonso, chicos, es que confundo ya los nombres, chicos. Oye, ¿cómo cojones llego allí, bro? Complicado, perdón, pero chicos, he dicho Paco, perdón, perdón. Perdón, me he equivocado, perdón. ¿Así? Hostia, es complicado, cabrón. Vale, aparentemente parece que me caigo y de hecho es lo que va a pasar, pero... vamos a ver. No puede ser tan difícil esta vaina, ¿no? La... vale, puedo hacer así. Hostia, es que muy complicado. Vale, dime que sí, por fin. No llego, bro. Bro, es que encima no me da. Joder, bro, de verdad, qué mala suerte. Es muy complicado esta mierda, ¿eh? Es muy complicado esta mierda, bro. Encima salto como una picha, bro. Salto como una pichilla, bro. Voy a bajar más. ¡No! Ay, me estoy poniendo muy nervioso, tío. Me estoy poniendo muy nervioso con este salto, eh. Me estoy poniendo muy nervioso con este tubo, tío. Me estoy poniendo muy nervioso con este tubo, chicos. Ahora sí, ahora sí. Está buenísima. Hostia, vale, al menos ya tengo este punto. Y para el siguiente, si me caigo, reaparezco aquí. Ah, esto tuve este salto, es más fácil, hermano. Además, mira cómo lo vamos a hacer. No recargo ni el truco, soy una mierda. ¡Ay! Creo que es buena. Creo que es buena, es buenísima. Vale, voy a dar con el culo aquí para que me frene y caeré al lado del punto. ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía, por favor! ¡Qué barbaridad, eh! No, fatal, fatal, fatal. Turbo aquí. La clave está en dejar caer el coche, ¿eh? En plan. Vale, reaparezco. No pillo el punto. Me cago en mi padre que no pillo el punto, chicos. Vaya ZZ de carrera, ¿eh? Vaya ZZ de carrera, chicos. Un poquito ZZ la carrera, ¿no creen? ¿No creen?
Porque yo creo que sí, amigos. Así. Vengo por aquí, doy la vuelta ahí, meto el truco aquí y reaparezco. Tendría que haber tirado el truco, vale, bueno. Me sirve. Wiki. Vale. No voy a reaparecer, no voy a reaparecer porque hago así un poquito y hago wiki, wiki, wiki. Meto un recargo aquí, me doy la vuelta. Hago un trompito así, vuelvo a rebotar y me como una pinga. Oh, oh. Una pinga. ¿Puedo mirar por aquí abajo? Hostia, he metido todo hocico ahí, ¿eh? He metido todo hocico, chicos. Hostia, pero el salto este, bro. Bueno, espérate. Vale, meto aquí el capo. Arriba Argentina, un toldo bastante argentino este. Uy, de repente la cámara se me pone un poco tonta. A ver, chicos, espérate, porque esto, cuidado, ¿eh? Creo que voy a hacer así. No, no llego, ¿eh? Hostia, que llego. Hostia, que llego, ¿eh? No llego, bro. Hostia, bro, ¿cómo pillo? Bro, está mal hecho. Esto está muy mal hecho, hermano. Ay, de verdad. Está mal hecho, tío. Está mal hecho. Reaparece por la izquierda. ¿Cómo que por la izquierda, bro? ¿Así? No recargo el turbo, bro. ¡Qué mal hecho está, coño! ¡Qué mal hecho está, coño! ¡Está muy mal hecho! Vale, lo tengo recargado ahora. Vale, ahora me pasaré, chicos. Voy a atacar arriba de él. Nah. ¡Qué pereza, chicos! ¡Qué pereza este punto! ¡Está mal hecho, bro! ¡Está mal hecho! Vale, voy a hacer una cosa. Creo que aquí si meto una marcha atrás lo consigo. Dime que sí. Joder. Voy a ir al mismo sitio, bla, paso de reaparecer, bro. Voy a ir al mismo sitio, chicos. Paso de reaparecer, la verdad. Era aquí, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Uy, un punto. Mucha ansiedad, ¿eh? Mucha ansiedad este punto, chicos. 33 puntos de 39. Y bing. Qué bonito el vigilante por abajo, precioso. Qué salto más perfecto. Me encanta que esto es perfecto, la verdad. Vamos. 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 Otro perfecto por aquí. Ese es mi niño. Piki. Y ahí está la meta, ¿eh, amigos? Cualquier persona normal entraría por el tubo y ya está. Pero ¿sabéis lo que voy a hacer yo? Mira, voy a hacer así. Voy a recargar esto con la flecha y me voy a comer una picha muy grande y negra. Ojo, hay que entrar por aquí abajo. No se hable más. Muy para atrás, me de para adelante. A ver. Vale, hay que entrar por abajo, ¿no? Perfecto. Y si cojo esto por aquí, ¿qué pasa, tonta? ¡Ah! No te lo has visto venir, ¿eh? Tonto Ron, saludos. ¿Qué jugamos? ¿Qué podríamos jugar, amigos? ¿Qué podríamos jugar? Es que lo único que me apetece es todos contra mí en bici, ¿eh? Pero... otra vez, tío, qué pesado soy con los todos contra mí en bici, ¿no? RNG. Ay, qué hipo. No sé qué jugar ahora mismo, ¿eh? Es que otra vez en bici, bro. Otra vez en bici en todos contra mí, amigos. Otra vez, bro. Es un pesado, ¿eh? Como el escraño me da pereza, ¿eh? Como el escranje, bro. Como el escranje da como un poco de pereza, ¿no?
Uno normal. Es que normal también me da pereza. Que me da pereza todo, tío. Hostia, no sé qué jugar, ¿eh? Es que tengo ganas también de unos Call of Duty. De aviones. De aviones. Hostia, me pica el ojo, bro. Venga, va, Franelo, crea una sala y vamos a jugarla con todo el mundo con el Scramjet. No os unáis a la sala si no tenéis el Scramjet, porque no vale otro vehículo. Todo el mundo con el Scramjet, ¿vale? Voy a ver si lo tengo por aquí. Mars Mutual Insurance. Madre. With Mars, it's mutual. Invítame cuando puedas, Franelita. RPG versus coches blindados. Oye, no estaría mal, me apetece un poco, pero tú sabes, tampoco tengo muchas ganas. Sí, pero lo jugaremos próximamente. Me quedé con ganas, cuando jugamos con Auron y eso. Está guay ese minijuego, tío. Está chulingo. Chicos, solo uniros gente que tenga Scramjet, por favor. Que solamente vamos a jugar con el Scramjet, por favor. Solo gente que tenga Scramjet, chicos. No toquéis los huevos. No toquen los huevos. No la liéis. No toquen los huevos. Voy a intentar no quedarme arriba del... Bueno, sí, voy a intentar ganarlo. Voy a intentar jugar aún y ganarlo, tío, te lo juro. Voy a ganarlo, a chuparla. No tengo blindaje, tengo que ir a comprar blindaje, inventario. No tengo, cabrón. Vamos a salir del apartamento y lo pido. ¿Dónde se pide el Scramjet, bro? ¿Dónde lo tendré? No me acuerdo. I don't remember. I don't remember. Chicos, ¿sabéis una cosa que poquita gente sabe? Una cosita que muy, pero que muy poquita gente sabe. Vale. ¿Sabéis que yo quería abrirme un canal de Danny Rep en inglés? Que yo saliera hablando, pero que hubiera una voz de fondo que hablara en inglés. Y quería que esa voz fuera Lu. Y Lu me envió un vídeo de prueba hablando en inglés. Danny Rep in English, quería que se llamara el canal. Espectacular, amigo, lo sé. ¿Dónde está el cochete? ¿Dónde está él? ¿Dónde está el Scramjet? ¿Dónde está el Scramjet? Bro, no veo el Scramjet, No veo el Scramjet. ¿Dónde está mi Scramjet, coño? ¿Dónde está mi Scramjet? Aquí está. ¿Qué os parece, chicos? Espectacular, lo sé. Ahí tenéis las normas, chicos, en el comentario fijado de Twitch, ¿vale? Quien no las cumpla será expulsado. Iros todos al apartamento donde siempre, chicos. Aquí al garaje del apartamento. ¿El blindaje se lo metí? Sí, se lo metí. Todos al apartamento, amigos, por favor. Todos al apartamento, please. Es de noche, pero va a amanecer ya. Venga, uniros todos. Recordad que solamente me podéis disparar con la pistola SPN, amigos. No me toquen los huevos, gracias. No me toquen los huevos. Y solamente podéis jugar con el Scramjet, Importantísimo ese detalle también. Voy a subirme por aquí. Para empezar el maravilloso y fantástico Todos contra mí, la presentación. La presentation. Ahí está, un momento que tengo que meter el temporizador, que se me ha olvidado, chicos. Temporizador online. Hacemos así. Vale, perfecto. Bueno, amigos,
Todos contra mí de Scrangit. Todo el mundo con el Scrangit. Yo también con el Scrangit. ¡Vaya locura! No lo gané la última vez, ¿eh? Parece fácil, pero no lo es. En fin, vamos a ver qué pasa, chicos. Tengo un poquito de miedo. La gente ya está aquí. Están aquí al lado mía, ¿eh? Franelo, invita hasta que seamos 30. Somos 19, pero se van a ir uniendo. Mientras que os unáis, chicos, pues eso, pedís el Scrangit y podéis venir a por mí, ¿vale? ¡Uniros rápido! Y recordad, solamente con el Scrangit, chicos. Ya podéis venir a por mí, chicos. Ya podéis venir a por mí, la verdad. Lo admito, podéis venir. Podéis matarme, amigos. Pueden hacer conmigo lo que quieran ahora mismo. Vale, aquí vienen dos. Se pasan. Nosotros aquí tranquilito, chicos. Ahora mismo aquí, tranquilito. Ay, no me he comprado el blindaje, soy medio bobo. Adiós, Franelo, que vaya bien, brother. Hasta luego. No creo que caigan en el lago, ¿verdad? No creo que... ¡Bro! ¡Te tienes que poner el coche para que te lo puedas robar, pedazo de tonto! ¡Que no te enteras de nada! Chicos, tenéis que poner los coches para que os lo puedas robar, de verdad. Sois muy tontos, bro. Nah, es que no, es que de verdad, entre la suerte que tengo yo y entre que la gente no sabe jugar, bro. Franero, echa al chaval que me ha puesto el coche para que se lo pueda robar. Así verás tú que todo el mundo se lo pone. Yo me cago en todo lo que se me da. Empezamos bien, empezamos bien. La madre que me trajo, tío. Venga, chicos, volvemos todos al apartamento. Empezamos bien, el todo contra mí, fantástico. El único charco que hay en todo el mapa, a ese voy yo, directo. Franero, echa al chaval que no, que no se ha puesto eso, por favor. Más mi chano. Hostia, 10.000 pavos el pedir el escrañe, ¿eh? La madre que me trajo, tío. Vale, me lo han dejado allí. Voy a pedirlo al mecánico ahora. ¿Puedo solicitarlo? Ah, no. ¿Puedo solicitarlo así? ¿Vehículo? ¿Solicitar vehículo personal? Sí, ¿no? Claro, sí. Sí, es más rápido. Fradero, invita a gente que somos 20 nada más, bro. Voy a ir a una tienda, voy a ir a una tienda para... para pillar mi blindaje, un momentito. Un segundillo, chicos. Un segundo, ¿vale? Un segundito. Tenéis que poner el coche para que os lo pueda robar, chicos, de verdad. Había sido épico la robada esa, pero por un bobo que no lo ha puesto, tío. Nos hemos quedado sin la... epicidad, chicos, en fin, la, lo de siempre. Bro. ¿Dónde estoy? Vale. Por aquí atrás. Es que tengo problemitas, la verdad. Tengo problemitas. Échenlo, échenlo. A ver, no lo, me da pena echarlo porque yo qué sé. Pero es que como no me ponga a echar a la gente hace lo que le sale de los huevos. Entonces, cuando la gente ve que he hecho a alguien por no hacer algo, pues entonces ya ahí sí cumplen las normas, ¿sabes? Entonces tengo que echar a la peña, chicos, lo siento. Invita, Franero, que somos menos que antes. Por Dios, invita gente. Por favor. Ya pueden venir a por mí, chicos. Ya pueden venir a por mí, chicos. Vengan, vengan. Me acabo de comprar, bueno, un poquito de blindaje yo por aquí, ¿eh? Me voy a meter uno. Ah, ya me lo he metido. Vale, perfecto. Ojo. ¿Vienen? Vienen, chicos. Cuidado con los bobiños estos, ¿eh? Cuidado con los bobetes estos. Vale, la idea es... ¿Me conseguiré subir en este... en este de esto al Maceman, bro? Me gusta subirme al Maceman. Es mi ilusión. Subirme al Maceman. Oye, antes me caí en el único charco que había en todo el mapa. Me gustaría ahora que no sucediera eso, la verdad. Me haría feliz que no sucediera eso, sinceramente. Piki, piki. Hostia, vaya salto, cabrón. Vale, cuidado que los tengo a todos al lado, eh. Me pueden disparar desde el aire también, cuidado. Voy a hacer una cosita, Un momentito. Vale. ¡Hasta luego, Franelo! ¡Que vaya bien, bro! ¡Ten cuidado con quedarte parado, Franelo! ¡Que te pueden llover los misiles! ¡Saludos!
¡Le llovió un misil, chicos! ¡Le llovió, fratelito! Un misilaco en la cabeza. Vale. Recarga el turbo, recarga el turbo, recarga. ¿Cómo tarda en recargar? Vamos, cuidado que me matan. Nos vamos por aquí. No sé qué te pasa. Nos vamos de nuevo. No sé qué está pasando, no sé qué está pasando, ¿eh? Ahora mismo. Cuidado. Está buenísima, ¿eh? Vale, lo recargo, lo recargo, lo recargo, cuidado. ¡Ay! ¡Casi me subí, mamá, bicho! ¡Casi me subo, hermano! Vale, cuidado que me tienen que estar abajo esperando, ¿eh? Sí, me están esperando, me están esperando, me están esperando. Hola, buenas. No me lo puedo creer. Vale, me giro para el otro lado, me giro para el otro lado para que no me pueda ver la cabeza. Para que no me pueda ver. Ahí está, ahora salto. Nada, ni rever, es muy tontito, güey. Vale, gírate para donde no te pueda ver la cabeza, gírate para donde no te pueda ver la cabeza, ni rever. Gírate para donde te pueda ver. Y la saltas, ahí está. Gírate para donde no te pueda ver la cabeza y la saltas. Buenísima, 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 buenísima. Buenísima, cabrón. Buenísima, cabrón. Importante es girarse para donde no está tu cabeza, amigos. Bro, 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 bro. ¡Bro! ¡Me estoy... ¡Bro! ¡Bro! No se lo espera ni Dios, no se lo espera ni Dios, no se lo espera ni Dios. Hostia, qué salto. Franero, échame a Iván Ibex de la crew. Échamelo, corre, 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 corre. Ah, como que voy para allá, en verdad no. Meto un saltito. Subo arriba. Recargo aquí el turbo. No puedo, no puedo, no puedo. No. Vale, voy a intentar irme para atrás, irme para atrás, irme para atrás muchísimo. Ahí está. Me tiene que quitar del medio, chico. Cuidado que somos ya 24, ¿eh? La gente se está uniendo cada vez más. Cuidado. Estamos aguantando bien, ¿eh? Vale. Vale, se pasan todos de largo. Aguantamos por aquí. Me voy para allá ahora. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Me voy para allá ahora. Tranquilitos, chicos, tranquilitos. Tranquilitos, tranquilitos, tranquilitos. Tranquilitos. ¡Ping! Vale, ahí está la playa. No creo que llegue al agua de la playa y me mate, ¿verdad? ¡Hostia, no! Aquí hay... No, 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 no. Aquí hay ríos, aquí hay ríos. Oye, 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 oye. Vale, oye, no creo que caiga en un río, no. Vale, vale, vale. Vale, la playa está ahí delante. Voy a intentar caer en la playa sin caer en el agua, importante dato, importante detalle. Oye, ¿por qué cada vez que juegan todos contra mí el tiempo es una mierda? O sea, ¿por qué están cayendo la de Dios? Vale, estamos escapando muy bien. Aquí viene Jorge, aquí viene Jorge, la verdad. Buen salto, Jorge, pero no te sirve para nada. Ahora giro un poco hacia la derecha, para allá, ahí está. Vale, y vamos a ir tirando. No puedo tirar un fuera del radar. Tengo bastante arriba, se deberían de dispersar, porque si no, no me van a pillar en la vida, chicos. Vengo por aquí. Voy a hacer así para ir recargando el turbo ya, porque me van a pillar, me pillan, me pillan. Vale, aquí quito el turbo para recargar otra vez el turbo aquí. Doy la vuelta y ahora... Oye, pues no es mal sitio hecho para campear. Ojo que no es mal sitio, ¿eh? Me pego aquí la campeada de mientras, bro. Sí, sí, aquí no pueden llegar. Plan, tendrían que volar. Me pego aquí la campeadita hasta que los tenga encima. Cuando los tenga encima me voy. Tanto rayado, no sabes dónde estoy, ¿eh? Hostia, me matan, me matan, me matan, me matan. Hostia, se me ha bugueado la PlayStation, ¿eh? Vale, caigo aquí arriba, recargo el turbo. Perfecto, fuera del radar, de locos. ¡Hostia! Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, vale, vale. Me he salido del radar, buenísima. Caigo así, recargo el turbo. No me pueden ver, no me pueden ver. Ahora mismo es muy complicado que sepan dónde estoy exactamente. Ahí está Franelo. Franelo no se entra ni de media, creo yo. Vámonos. ¿Cuánto queda? 13 minutos. Voy a ganar. Quiero ganarlo, quiero ganarlo, quiero ganarlo. O sea, como todo, pero. Me siento especialmente concentrado.
Bien. Sigue andando para allá. Recarga. Piki. Es buenísimo. No lo recargo, chicos. No lo recargo, chicos, ahora. Vale, vale, pero no hay nadie aquí abajo. Cuidado, 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 cuidado con Carlos. Vale, se me ha quitado de fuera del radar, cuidado, chicos. Ay, 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 ya lo estoy liando, ya lo estoy. Ya estoy yo. Hombre, Dani, métete por aquí, no es que sea la mejor opción, comenta. Uy. ¡Ay! ¡No recargo, tonto! Ese cohete es buenísimo. Bro. Dios santo de la Virgen, menos mal que he dejado el coche como mirando para arriba. Menos mal que tenía ahí abajo tres. Aperitivos, vale. No, me can cigarros, me can cigarros. Vale, me meto sprungs. Vale, me quedo aquí un rato roleando. Tranquilito, chico, tranquilito, nos quedamos aquí, tranquilito. Me bajo del coche, Fran lo paso, yo me bajo del coche, me vuelvo a montar. Tranquilito. Puedo tener gente arriba, pero no me pueden disparar desde el coche. Perfecto, ahí viene Flanelo. Cuidado. Me disparan, escucho tiros, me echo caca, me echo un poquito de caca encima, la verdad, por lo tanto me voy. Yo cuando me hago caca encima, chicos, yo me voy. O sea, eso es así. Hostia. Importante irse cuando te hace. Ay, 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 ay. Me acaban de meter un tiro, Salta. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. No, date la vuelta para el otro lado, Daniel. Date la vuelta para el otro lado, Daniel. Estoy guardo, No recargo turbo. ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué difícil es esta mierda! ¡Joder! Vale, todos al apartamento, chicos. Todos al apartamento de nuevo. ¿Qué difícil es esta mierda, tío? Es muy difícil, bro. Es que un mínimo fallo, me voy a la mierda, bro. Me voy a la mierda, cabrón. Te lo juro, Qué rabia, tío. Qué mierda, chicos, de verdad, no puedo, tío, no puedo más. La Predi, Dani. Cha-chan. Aquí lo vamos a necesitar, amigos. Venga, chicos, todos al apartamento, por favor. Todos al apartamento. Ay, que me ha entrado un erutito. Me entró un erutito, chicos. Qué difícil que... Vamos a irnos ahora a un lugar de la mancha. Que es la montaña. Ya podéis venir a por mí, chicos. A ver, estaba pensando en irme hacia la montaña, pero es que eso... No vale salir de la ciudad, chicos. Es que si vale salir de la ciudad, es muy fácil la victoria, ¿sabes? Es muy fácil, bro. Bueno, ¿qué cojones? Vámonos a la montaña, ¿qué cojones? Vámonos por ahí, bro. Vámonos de paseo. Esta voy a ganarla, por mis huevos. O sea, esta voy a ganarla, por mis huevazos, ¿vale? Vale, irme donde me salga de los huevos, ¿qué os parece? Esta voy a ir a jugarla como un psicópata. O sea, voy a intentar ganarla como... Me cago en mi par. ¡Vaya skill! Me comí un culo, bro. Vale, voy a con esta gente, perfecto, nos vamos. Me meten dos tiros, no me importa una mierda. ¡Ping! Saltito aquí, saltamos por arriba de este hombre. ¡Y nos vamos al cartel de Pinewood! Esperando que caer en el agua. Vale, vamos a irnos al Monte Chilia, chicos, ¿qué os parece? Parece la idea. Monte Chilia. Sí, sí. Vale, nos tengo todos encima, Cuidado, un mal tiro dado en la cabeza, me voy a la mierda. Me voy a meter el blindajillo del cuerpo un poco. Ahí está. Cuidado, que escucho tiros. Vale, me han disparado desde el aire. Tengo aquí las letras de mierda que al final me están incordiando.
No vamos, vale. Tengo a Franelo ya atrás, tengo a gente volando atrás mía que me están disparando, amigos. Me están metiendo tiros, me están metiendo tiros, bro. ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Qué susto, Franelo, por Dios! Vale, tengo a Franelo pisándome los talones, junto a otros más. He tirado eso por ahí como lo de te imaginas, bro. Sí, es imposible. Tengo que hacer saltos bien precisos, Tengo que hacer saltos buenos si no quiero morir, Importante, amigo. Salta, salta, salta. El lago, el lago, el lago. Vale, ¿puedo saltar el lago de un lado a otro? Sí, ¿no? Bueno, lo vamos a comprobar ahora mismo. Lo vamos a comprobar. Solamente tengo a Franelo aquí al lado, A los demás, y los vuelo, bro. Qué mierda, hermano. Vale, nos vamos para atrás un poquito. Uy, 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 uy. Vale, 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 vale. Está bien, está bien, está bien. No sé qué estoy haciendo, pero. Vale, no sé. Cuidado porque hay mucha agua. Hay mucha agua, ¿sabes lo que te digo? Hay mucha agua. Tengo gente encima y me estoy poniendo un poquito nervioso, la verdad. No se puede. Hostia, hostia. Hostia, menos mal que tenía turbo. Menos mal que tenía turbo, chicos. Si no me quedaba ya atrancado para siempre. Vale, he recargado el turbo. Eso es una muy buena noticia. Eso es una. Cuidado que está al lado ahí. Cuidado que está. Hay que tener. No me guste por aquí porque hay que tener cuidado para dónde saltar. Vale. Montaña. Ping. Recargo otra vez el turbo. Eso es. Tengo a cuatro atrás, Vale. Uy, 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 uy. Uy, el río. Uy, el río, chavos. Uy, el río, chavos. La boca callada. La boca callada. No puedes pedir tu coche, bro, me lo tienes que dejar a mí. ¡Otra vez el agua, no! ¡Otra vez el agua, no! Nada, sé que soy un pedazo de hijo de... ¡Me arrastra el coche! ¡Me arrastra el coche! Callaos la boca, callaos la boca, callaos la boquita. Callaos la boca ya, ¿vale? Callaos la boca. Tengo un tío atrás. No podéis disparar. Nah, tío, me metieron con tirito en la cabeza así. ¡Paca, paca, paca, paca! Nah, llego, de verdad. Me podría haber escapado con el otro scrunch, chicos. Pero sí, fui bobo, tío. Me metí otra vez en el agua. Qué bobito. Qué bobito, chicos. Volved todos al apartamento, amigos. Esto es lamentable, pero. Hostia, me tú vas a salir de aquí. Qué lamentable espectáculo, chavales, de verdad. Esto es un lamentable espectáculo, te lo digo muy en serio, bro. Es tan difícil esta vaina porque actualmente no dispones de un vehículo personal. Pero, que me han explotado. Ah, claro, porque lo he roto, claro. El vehículo se me ha estropeado, chicos. No recordaba yo ese pequeño detalle, ¿no? No recordaba yo ese pequeñico detalle, chicos. Has lavado dos coches menos de dos minutos, ya. Si es que de verdad soy lo que no hay, bro. Have a news. A buen day. Vale, solicito el vehículo personal. A ver dónde me lo dejan, Siguiente solicitud. Ah, vale. ¿Dónde está? Vale, creo que aquí. Ah, no, aquí. Uf, está viejo, cabrón. Vale, helicóptero, recógeme. Recógeme, Josué. Vale. Perfecto, Josué. Perfecto, bro. Buenísima. Buenísima, Josué. Vale, hacemos así. No lo voy a calmar tú, ¿no? Así.
Rayo Azul, gracias por suscribirte a Belnai, gracias por suscribirte a Wahyu, gracias por el Prime, amigo, grande, chicos, os quiero, gracias. No hace falta que vayáis hasta el apartamento, ¿vale? Os podéis quedar por aquí al lado mío, chicos. No vengáis todavía por mí, pero podéis, os podéis quedar por aquí al lado mío, ¿vale? Venid para acá. Ya podéis venir a por mí, chicos. Ya podéis venir a por mí. No hace falta que vayáis al apartamento, podéis venir ya por mí. Vale, dirección ciudad, chicos. No me gustan los ríos, no me gusta el agua, en plan. He lavado dos coches en menos de dos minutos, en plan. Dirección ciudad, chicos, mejor, ¿vale? ¿Qué os parece? Con calma. Con calma. Piki, recargo el turbito, el salto por aquí. Vale, allí no hay agua, ¿verdad? Vale, por donde no haya agua, allí va papi. Bueno, qué cojones, me voy a subir aquí arriba un poco hasta que vengan, qué cojones. Que voy mal, coño. Vale, espérate, frenamos, Dani, que estás. Es un poco loco. Me voy a quedar por aquí, bro, hasta que me pillen, ¿sabes? En plan, hasta que suba alguien arriba de la montaña, me quedo aquí, ¿sabes? Que es complicado subir. Y así vamos ganando tiempo. Vamos a intentar ganarla, hermano, de verdad, por favor. Eso, un turbito por aquí, breve. Turbito sano. Por aquí, perfecto. Me subo aquí. Vale, y aquí arriba es bastante complicado subir. En cuanto vea a alguien, nos vamos. Ahí está, esta gente salta, pero no sube ni de coña. Ahí hay uno ya, ¿no? Sí, perfecto. Ahí va. Vale, nos vamos. Nos vamos para allá mismo. Me gusta este salto, me gusta mucho este salto, chicos. Con saltos controlados, por favor. Que no se apodere de nosotros la locura, por favor. Que no se apodere de nosotros la locura. Para allá de allí. Vale. Hostia, están todos dispersados por el mapa, eh. Somos 25, Vale, vengo por aquí. Calma. Vale. Voy a intentar saltar toda la base militar. Perfecto, salto, campeón. Soy un grande. Vale, y ahora aquí vamos a hacer una cosita muy interesante, que es meternos en esta playa. Vale. Que es una playa que no tiene salida. Entonces, tienen que venir por aquí a por mí, ¿vale? Entonces, la idea es que a más de uno se pase de salto de largo, no sé qué, y pete su coche, ¿sabes? Es la idea. Pero nos vamos a quedar por aquí. Me voy a meter un blindajito. Me voy a meter un sprung de estos. Vale, ya viene por aquí Carlos no sé qué. Vale, saltamos aquí por arriba. Hostia, no sé qué está haciendo, bro, la verdad. Nada, no sé. No sé qué tipo de jugadas es esta, en plan. Voy a ir otra vez para allá, pero porque no sé qué he hecho saltándole por arriba, en plan. Esas son las cosas que hago que no... No encuentro mucho el sentido, ¿no? Plan. Vale. Aquí está Franelo, nos vamos. No queremos saber nada de Franelo, chicos. ¿Alguien quiere saber algo de Franelo? Yo no quiero saber nada de Franelo, chicos. La verdad, la verdad. Ay, la policía, que me choco con ella. Vale. No tengo nada de saber, nada de Franelo, chicos, la verdad. Vale, Franelo, se cae el agua, se cae el agua. Vale. No queremos saber nada de Franelo y no lo vamos a saber, chicos, porque se ha caído el agua. Me quedo aquí. Este se pasa, de locos. El salto aquí. Me voy a venir a esta maravillosa casa, que seguro que es una casa súper acogedora y bonita y preciosa. Perfecto, nos quedamos aquí un ratito. Nos quedamos aquí un ratito, chicos, disfrutando de lo que viene siendo el paisaje de la casa. Perfecto, este me sube. Hostia, este sí que ha subido. Ha subido. Vale. Qué rápido sube la peña a los sitios difíciles, eh. Increíble, bro. Yo me quedo flipado, hermano. No he recargado el turbo. Ahora sí. Vamos. Vale, esta jugada no se la paraba a nadie. Se gana, chicos. Se gana. Vamos. Lo tengo pegado, eh. Ay, Dios mío. Vale, me sirve. No, bro, de verdad. Bro, porfa, venga, porfa. Bro, date la vuelta, venga. Venga, porfa, date la vuelta. Eso es. Tengo el turbo.
Me sirve. Corre. Métete el blindaje. Métete el blindaje, bobo. Vale, recarga todo, eso es. De mientras me meto el blindaje. Qué susto más grande. Me voy. Sí que estoy rodeado, bro. Sí que estoy rodeado, hermano. Mi padre. Qué angustia. Un saltito por aquí. Me voy otra vez. ¡Va la ciudad, cabrón! Vale, aquí soy feliz. Estamos en la ciudad, chicos. Cuidado con las piscinas. No me voy a quedarme aquí pillado. Vale, me voy a quedar aquí un momentito. Me pica el ojo. Me matan. Hostia. Vale, se han conseguido subir a la casa sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, nos vamos. No creo que haya una piscina, ¿no? Haciendo un salto así aleatorio, no creo, ¿no, chico? Que tenga esa tremendísima mala suerte. No creo. Vale, zona de chalets. No creo que caiga en una piscina. Es completamente imposible. Es muy poco probable, bro. Además, aunque caiga, meto capó o algo y reboto para afuera. En plan, es muy poco probable caer en una piscina, chicos. La zona de chalets es muy buena para ganar tiempo, ¿eh? Son zonas así muy pequeñicas, no sé qué. Más zona de chalets. Me gustaría subirme a algún sitio guapetón, ¿sabes? Vale, activa el turbo. Vale, la idea es meter un turbito aquí así, cortarlo y a ver si caigo. Hostia. Sabe que caía en la piscina, menos mal que no. Me están disparando, ¿eh? Vale, no hay por qué estar volando todo el tiempo, Voy a venir por aquí ahora, tranquilamente. Calma. Ahora por aquí. Tranquilitos, chicos, tranquilitos. Y ahora pues me voy a subir en esta preciosa casa. ¡Ping! Perfecto. Vale, pues Franero está aquí. Va a saltar, creo. Y yo voy a saltar ahora, perfecto. No venimos por aquí. ¡Wii-hoo! Vale. Aquí ya mismo no me pueden matar ni de coña. Tengo el blindaje al máximo, la vida al máximo. Tengo todos detrás. No creo que haya una piscina, efectivamente, es imposible. Y continuamos con el todos contra mí, chicos. En plan, continuamos con el todos contra mí. En plan, no pasa nada, chicos. Está todo controlado, chicos, no os preocupéis, ¿vale? Está todo controlado. Calma, continuamos con el todos contra mí, chicos. ¿Qué? ¿Qué habéis cenado hoy? ¿Qué habéis cenado, chicos? Yo de momento no he cenado, ahora cenaré cuando acabe el directito. ¿Vale? Ahora cenaré. No puedes reclamarme el vehículo, ¿eh? El que me lo ha quitado, bro. En plan, quédate sin jugar. Qué rico, bro. Un guiso de lenteja me dice uno. Qué rico, cabrón. Qué rico, lindo. Bro. Qué diablo, bro. ¡Mete el turbo! ¡Hostia! Bien metido, bro. No sirve. ¡Hostia! ¡No me sirve! Tengo una... No, estoy flipando, bro. ¡Hostia! ¡Me da un toco-toco la...! Vale, me da un toco-toco la aura, pero caigo aquí arriba. ¡Ay, qué buen sitio! ¡Qué buen sitio! No me está gustando esto nada, chicos. Joder. ¡No me lo puedo creer! Vaya broma de tiparraco, chicos. Vaya broma de tiparraco. Muy buena broma de tiparraco, la verdad. Ay. Un poquito de COD, amigos. Venga, va. Un poquito de COD. La madre que me parió, tío. Tengo que pedirme comida. Todavía no, a las 9. Ahora me sonará la alarma.
Tengo que pedir comida, chicos, así que ahora la voy a pedir en un momentito porque hoy voy a comer pollito. Pollo, 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 pollo. Porque el pollo es bueno para la salud, amigos. No, no como yo me lo como, que me como 45 mil millones de kilos de pollo, pero bueno, es bueno para la salud. Hermano, aquí en Call of Duty me voy a quitar a Paco. O sea, a Paco, es que estoy hablando, bro. Alfonso, ¿vale? Porque si no, no veo, chicos, no veo. Os lo puedo apartar un poco para que le veáis. A ver, oye, si lo pongo más para adelante. Para que le veáis solamente la nariz. Está preparado para que yo le dé un beso en la boquita, chicos. ¿Qué os parece? Increíble. Vale. Cod. Hay muchísima gente. Pues tengo miedo, bro, la verdad. Madre mía, verás tú jugando a esto. Cambiamos la categoría. Con muchísima gente. Tengo miedo, chicos. Vale, invitamos a Franelito. Pues nada, que se una todo el mundo, chicos. A disfrutar. Ajuste de juego. Mis modos. Sniper no, que cojones. Vamos a jugar juego de armas. Límite de tiempo, 10 minutos, lo que sea. Temporizado de partida 5. Hostia, se está uniendo hasta mi padre. Verás tú. Somos 7 ahora mismo, ¿eh? Vamos a poner el mapa más pequeño, me lo sudo. Somos 7, chico, madre mía. El Weissman, gracias por los 4 meses de Prime, amigo. Grande. Daniel, no te comas una noruega en el Erasmus, bro. Grande. No te la comas, bro. Está feo comerse a humanos, de verdad. Ay, no, no puedo jugar esta partida primero porque tira, tengo puesto el temporizador. A ver, vamos a finalizarlo un momentito que iniciamos de nuevo. Tengo que quitar el temporizador. ¿Qué está haciendo, bro? Tengo que quitar esto. Tengo que poner la cámara al otro lado. Guapísimo el primer juego de armas, guapísimo, bro. No voy a poder jugar mucho ahora, creo, Call of Duty, pero lo mismo después hago un directo de Call of Duty, de una horita jugando algo. Porque te van a jugar COD, cabrón. Después de madrugada, cuidado, se puede venir. Es que soy un obseso, tío, de esto. Vale, le damos, ahora sí. ¡Vámonos! Jueguito de armas. Toco, 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 toco. Hostia, estoy súper frío, bro. Vale. Hostia, estoy súper frío, cuidado, Pero me caliento rápido, cabrón. Me caliento rápido. No voy a perder ni una partida, ¿qué os parece? ¿Vente? Bro, venga ya, bro. Te da un tolpechamen, bro. Bro. Venga, va, bro. Ya basta, venga, va. Venga, va, por favor. Ya basta, por favor. Oye, por favor. Venga. Volando. No sé qué está pasando. Hostia, ahora me lo cargué, He apretado. ¿Qué? ¡No! Nah, F. Ya que de gente, hermano. ¡No! Última arma. ¡No! Oye, de verdad, no me lo estoy creyendo yo esto, chicos. No me estoy creyendo yo esta primera partida.
No me lo estoy creyendo, bro, de verdad. Con la remontada que he hecho, bro, tenía uno que había reaparecido. Mira, mira el respawn que ha tenido. Mira el respawn que ha tenido un franero, chicos. Quítalo del cuchillo, ya, lo voy a quitar, lo voy a quitar. Hostia, somos 9. Bueno, vamos a tener que cambiar de mapa, Hermano, somos 9. ¿Qué está pasando con la gente que juega este juego, hermano? La gente se está comprando este juego para jugar en mis directos, tío. Es brutal, Momento, voy a quitar lo del arma. Hermano. Pérdida de nivel de poder sombra, ninguna. Iniciamos. Hola, ¿qué juego es ese? Es el Call of Duty Modern Warfare Remaster. El mejor Call of Duty del mundo, Voy a quitar la alarma que me va a sonar en breve. En cuanto termine esta partida me tengo que hacer un pedido de un pollo, chicos. ¿Qué os parece? Un pollito, cabrón. Hostia, he movido a Paco. O sea, a Alfonso. Hasta luego. Vaya, por Dios. Vale. 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 ¿Dónde está, bro? Muérete. Muérete. ¡Uy! Venga, ya que es falso, si me había ido hace media hora. Hostia. Vale, pero ¿qué? ¿Qué? Ah, somos muchísima gente, no tiene sentido esto. Hostia. ¡Ah! ¡Oh! Voy ganando, Dios, de verdad, es muy. Qué estresante. ¿Cómo que de perder si no paro de matar? ¡Ah! Vale, voy andando. ¿Qué? ¡Dios! ¡Dios! Nah. Nah, este RPG no debo de tirarlo ahí nunca más. Este sí. Ahí está. Amigos. No. No, me voy. ¡Ping! Así se juega, amigos. Me voy a pedir un pollo. Un pollito que me voy a pedir. No puedo pedirme pollo, creo. Así que puedo, vale. Me voy a pedir un pollo. Pollo. Un momentito, chicos. A ver. Sí, estoy zumbado de la cabeza. Pechuga de pollo. De locos. Me pido también unas. No, unas croquetas, no. Unos. Unas de esto así. Que sigue. Solo que un momentito. Ya inició, chicos, un segundito. ¿Dónde está? El pollo Kenchuki. Nah, gente, volando. Vale, voy a estar ya. Hacemos así. Pechuga de pollo, no sé qué. Hacemos así. Hago así, es correcta. Vale, ya está. Ojalá que no me pida confirmación, porque no podría confirmarlo, chicos. Y me cagaría en todo lo que se menea. Dime que el pedido se hace correctamente, por favor. Pago pendiente, dime que no me pidas confirmación, por favor. No me pidas confirmación, por favor. No me pidas confirmación. ¡Me pidió confirmación! Un segundito, chicos. Ahora vengo, amigos.
¡Ya estoy aquí, chicos! ¡Ya estoy aquí! Momentito. ¡Hostia, hostia! ¡Ay, no! ¿Por qué me suena esto? ¡Qué susto, coño! Me ha sonado el temporizador. Vale, ya está. Tengo ahora aquí el código. Vale, meto este código increíble y precioso. Vale, perfecto, ya está. Continuar, se supone que debería estar todo correcto, chicos, y que la compra se debería de hacer, de completar con éxito. Pago pendiente, se está procesando tu pago. Espera un momento, de locos. Pago completado, chicos, iniciamos. Ay. ¿Habéis visto en directo cómo pido un pollo? Increíble, ¿qué os parece la experiencia? Increíble que sí, lo sé. Vale. ¡Ay, que empieza, que empieza! ¡Que empieza! ¡Pi! Hostia. Hostia, que no lo podía matar, hermano. ¡Hostia! No tiene sentido esto, ¿eh? ¡No! Me ha pegado un tiro por la derecha, por la izquierda. Y se me ha movido la mira, cabrona. Se me movió la mira, cabrón. No, tengo uno atrás, pero no quiero. Quiero este. Que está tocado. Y ahora quiero este. Y ahora quiero este de aquí. Y ahora no quiero este. Ahora quiero este que está aquí. Quiero este. Y ahora quiero el de allí. Que me lo quita, pero da igual porque hago este. Pero me da igual porque aparece otro. Eso es perfecto. Y ahora quiero este. Quiero este bicho. ¡Oye, no se muere, bro! ¡Ay! Los respawns solo responde la muerte, es increíble, bro. Ajá, ping. Hola, ¿qué tal? Me voy por aquí. Nada, es que ir así por afuera es una locura, bro. Me cago en mi padre. ¡Toma, Frodelo! ¡En la boqueta! Ha comido Franelo hoy, ¿eh? Ya Franelo hace nada. Muérete. Vámonos. Vámonos. ¡Uy! ¡No! ¡No! Es así. ¡No, por Dios! Sencillo para toda la familia, chicos, el día a día. El día a día, chicos, muy facilito. Ay. Uf, qué locura, creo que somos más que nunca, tío. Jorge Castellano está jugando, pero ¿cómo puede jugar este chaval, tío? Sabrá comprar el juego, seguro, tío. Odio los snipers, ya, los snipers son difíciles. Lo que pasa es que si metes quicks te es más fácil, si no sabes meter quicks, bueno, tú sabes, ¿eh? A apuntar yo también apunto mucho. Bueno, los snipers es lo más complicado, obviamente. Juego de armas. Segundo aquí. Intenta hacer una locurilla, pero no me salió. ¡Ay! Bro, what the fuck, bro. Hostia, me lo he cargado, bro. Nah, muy mala puntería, Daniel. Ping, ping. Vale, me matan. Calma. Esa cabeza, bro. Tengo uno atrás. ¡Ah! Quería salir de ahí, pero no me ha dado tiempo. No, hombre, no.
No, este arma es una mierda. ¿Cómo se mueve este arma, tío? ¿Cómo se mueve, bro? Hostia, no le da de milagro, Me voy. Le mato por el otro lado. ¡Esa! Vale. Salto. ¡Hostia! Se me ha ido la mira a cuenca, Vale, uno de estos cae. Este, por ejemplo. Este por aquí. Este. Hostia, no sé cómo no lo he matado, la verdad, sinceramente. No. ¡No! ¡Hostia, he respondido en su cara, tío! Vale, me lo quito esto. Bien, venga. ¿Cómo no? ¡Dios! Le he dado directo. Vale, como que me voy, pero me he dado. Chicos, vamos volando, Vamos volando, tío. Vamos a por otro, amigos. Hoy no voy a perder ni una más. La primera era de calentamiento, chicos. No voy a perder ni una más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No puedo parar. Esto de verdad que es una droga, Es una droga, tío, esta vaina. ¡Vámonos! Hasta luego, Franelo, que vaya bien, bro. Uy, si eres otra vez, Franelo. Ay, ahora sí que me has matado, tontorrón. Hostia, bro, es que me aparecen al lado, tío. Es una locura, ¿Ha tocado este? ¡Ah! No, hombre, no. ¡Madre mía! Vale, ahora sí. Se muere. Me voy, casi me voy, No, hombre, no. Vale, menos mal. No, hombre, no, por Dios. La mierda de la pipa, tío. Bien. Vale. ¡No, por Dios! Se me escapa, hermano. Vamos. No, este arma la odio, tío. Me voy. Bien. No, me matan, bro. Mátalo, por Dios. ¿Me cubro aquí? ¿Salto? No. Vale, ganamos, Qué locura, Última arma. Ah, como que me voy, pero en verdad no. ¡Uy! Hay que meterse por el medio y coger a uno desprevenido. Como a este. Palito con 23 bajas, Se ha comprado el juego hoy, cuidado. Chico, me noto en mi salsa, bro. En plan, me noto un burro en este juego, Palito, segundo. Otro mapa, chicos. Es que otro mapa no me gusta, chicos. Quiero este que me lo sé. Quiero este, bro. En plan, es droga, bro. Jugar este mapa es droga. ¡Vamos allá! Hasta luego, Franelo, que vaya bien, broco. Uy, que aparezco aquí otra vez. Hasta luego, Franelo, que vaya bien. Otra vez. Y ya, hasta luego. ¡Ay, qué! He dejado de disparar porque pensaba que lo mataba, bro.
¡Ah! Me duele. Yo, al principio de la partida, hostia, los respawns están como locos, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta, bro? Están locos los respawns. ¡Dios! ¡Dios, te mataba, Fradelo! Venga ya, bro. Venga ya, bro. Venga ya, bro. Se agacha. Oye, de verdad, bro. Esto es real. Oye, esto es real, chicos. Bueno, pues nada. Bueno, pues me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Me lo estoy pasando muy bien, la verdad. 4-12, muy bien. Menos mal, tío. No está ni nada tocado, hermano. Hay, va a haber que activar los hacks en esta partida al menos. Vale, me he quitado esta mierda. Vale. Bien. Muy bien. Nah, hombre, no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uf. Muy bien. Ese tiro si llega a entrar de la partida ganada, eh. Bien. 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 No se muere, perfecto. Resbala, vienen a por mí. Se matan entre ellos, salgo por aquí, le mato yo. Y ahora cojo al otro y también le mato. Vaya. ¡Oh! ¿Vale? Lleva el mapa. Hostia, vaya remontada. Casi le mato, Vaya remontada, cabrona, cabrón. Me cago en mi padre. Oye, ¿es real esto, chicos? ¿Es real? Hostia. Ahí está. Vaya remontada, no tiene sentido, ¿eh? Hemos empezado fatal. Había un momento que iba 4-12. Iba a Franelo 12 y yo 4, hermano. ¿Qué cojones, eh? Uff. Uff. Está tenso, cabrón. Hostia, se ha recogido ya mi globo, chico. ¿Pero esto qué es, por Dios? Menos mal que no tengo que abrir yo. Increíble. Se ha recogido mi globo, chicos. Yo no sé a quién. De verdad, lo de globo es increíble lo rápido que va, eh. Es increíble, bro. Claro, es que he dicho, es que me tenía que activar los hacks, si no, no ganaba. Menos mal que me los he activado y ha funcionado, chicos. Menos mal. Uf, tengo uno. Me tengo que ir. No, voy a ir a por este. Joder. Sacamos fuera. Me iba a morir. Vale. Muérete. Vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda. Oye, de verdad, ese tiro a bocajarro. Venga, el último tiro se lo da a otro, tío. Es increíble, bro. Dios, Franelo. Hostia, me ha costado, eh. Bueno, me acuchillan y no vale de nada porque he quitado eso antes. Vale, por Dios. Toma. Me han pegado un tiro a través de la chapa, eh. Plan, increíble. Las cosas que me pasan a mí. ¿Qué cojones, hermano? Dios, qué locura, bro. Qué locura, bro. Una locura esta mierda, tío. Nah, bro. Dios. Nah. Vale, tío. Vale. No, 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 mierda. No sabía que... Hostia, me había rayado. Creí que por ahí no se podía coger. Uy, me voy, pero en verdad no. Ahí está. Voy corriendo. Ahora voy por aquí otra vez. Voy para atrás. ¡Joder! ¡Qué mal!
Vale. ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! Llevo 45 partidas seguidas ganadas, ¿eh? 45 justamente, chicos. Franel otra vez a las puertas de la victoria. ¡No puede! Franelo a las puertas, ¿eh? Uf, de verdad, qué tensión este juego, ¿eh? De verdad te lo digo, tío. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! Hostia, vaya respawn, tío. Estás completamente espectacular. Estoy muerto. No, hombre, no. No, hombre, no, fatal. Dios, casi. Dios. Muérete, por Dios. Muérete, por Dios. Menos mal, hermano. Ya que tenía que hacer un pago por Bizum o algo para que te muriera o algo, tío. Dios. Dios, de verdad. No, hombre, no, me van ganando, eh. Antes íbamos, pero. Vamos, me voy, pero en verdad no. Ahí está. Esta es nuestra última oportunidad. Vamos. No, hombre, no. Amigos, si no estoy jugando, por favor, saliros. Hostia, voy mal, voy mal. ¡No! ¡No! ¿Qué dices? Oye, de verdad. Oye, de verdad, ¿por qué no me mata esta escopeta, tío? Oye, chicos. Es la mierda. ¡Venga ya! ¡Venga ya! Chicos, va con la... con eso iba a Franel. Ay, chicos, lo de la escopeta esa que mata de un tiro y he metido al chaval dos tiros a lo mío y no se ha muerto, chicos. O sea, pardon. Pardon, no lo entiendo, tío. Se forró la gente. A ver la siguiente predicción. Hacerle ya la siguiente. Hostia, 91% que ganaba yo, eh. Qué barbaridad, la gente confía fuerte. La gente confía bien fuerte, cabrón. A ver la siguiente. Predigan, predigan, predigan. 75% que gano, ¿eh? 83% que gano. Bueno, 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 bueno. Buena atención, cabrón. Vámonos. Somos mucha menos gente ahora, ¿no? Tenemos muchos más, creo. La peña se ha rayado, bro. La peña ha dicho, me voy al fornito, ¿verdad? Bro, estaría bien que la gente se muriera, o sea, estaría bien que este arma matara un poquito, la verdad. Estaría guapo, ¿eh? Estaría chulo. Dios. Vale. Ay, se le podía meter a esto retraso de reaparición. Eso estaría bien cuando somos mucha gente. Oye, qué cojones, bro. Oye, de verdad, con la escopeta estoy dando toda la pena, ¿eh? No.
Hostia, me la he comido entera, Dios. 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 Iré una barbaridad. Si llego a meter ese tiro, una barbaridad, No, hombre, no, por Dios. No, me lo quite, bro. Vale. ¡No! ¡Qué mierda de arma, primo! Nah, 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 nah. Bloqueado, bloqueado mentalmente. ¡Qué lamentable espectáculo, chicos! ¿Qué? Oye, bro. ¡No! El marker no va ahí, por favor, bro. Ahí está. ¡Volando, gente! Volaré. Wow, volaré. Camaje segundo, cuidado. Cómo me esperé ahí. Vamos a jugar una quick, chicos. Una quick card, ¿no? ¿Qué está jugando, Dani? Call of Duty Modern Warfare Remastered, chicos. Un juego que no juega literalmente nadie. Podría estar la sala llena, pero no está llena porque literalmente no tiene nadie, no lo juega nadie. Solamente lo juego yo, hermano. Solamente lo juego yo, chicos, la verdad. Mis modos, snipe. Vamos a hacer partidas de 5 minutitos, ¿qué os parece? ¿Cómo se quita lo de esto? Radar siempre activado, vale. Partida de 5 minutitos, chicos. Sniper, cuigazos. Me lo voy a comprar solo por ti, Frank. A ver, yo digo que no sé, algún día dejaré de jugar, ¿no? También digo. Dani está siempre a las 3 de la madrugada conectado jugando esto solo con bots. Que sí, fradera, que sí, pero que sí. Frank mintiendo, el cabrón, ¿eh? Me he pegado, bro. ¡Ah! Chicos, no vale apuntar, ¿eh? ¡Ay! Uy, 10-4, cuidado. Volando. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Hostia. ¿Qué? Me ha saltado la bala, bro. Bro, de verdad, estoy fallando lo infallable, te lo juro. A puro noscope, ¿eh? Bro, ese me estaba apuntando, hermano. ¡Franelo apuntando, chicos! ¡Lo nunca he visto! Noticias de última hora, chicos. Cuando alguien está lejos, Franelo decide apuntar. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea? Bro. Bro. Bueno. Póngame. No habla Franelo por el chat, ¿eh? No desmiente. Bro. Bro, de verdad. Fue una, dice solo. Fue una solo, dice.
Una fue la que me di yo cuenta. A saber cuántas son en realidad, chicos. No, hombre, no. Hasta luego, Franelo. Has tardado mucho en disparar. Estabas apuntando otra vez. Saluditas. Bro. ¿Por qué no le doy, tío? Paso de ti. Hago como que paso. En verdad no paso. ¡Ah! No, me saltó la bala, tío, el desgraciado. La gente que salta no son de fiar, ¿eh? Os lo digo muy en serio. No les doy, ¿eh? Es imposible, hermano. Nada, ven atrás, bro. Nah. Uy. Bro, de verdad, como no le entran esos noscos, es que no lo entiendo, hermano. Menos mal. Bueno, amigo, facilito, ¿eh? Muy facilito, 72-58, ¿eh? Dormido que estoy. ¿Ha sido killcam mía, bro? Mira cómo reparte papi, toma. Hitmarker, pues no me importa una mierda, te mato otra vez. Jejeje. 75 bajas, cuidado. A long gameplay, gracias por el prank, amigo, te quiero, brother. ¿Qué es hitmarker? Hitmarker es cuando metes un tiro pero no lo matas de un tiro. Sale como el simbolito de que lo has dado pero que no lo has matado. Eso es un hitmarker. ¿Qué está haciendo, bro? Contra todos. Ay, de verdad, qué tonto, que Bobby. ¡Hostia! A ver. No lo mato, bro, paso de ti. Bro, ¿qué está pasando, bro? No, muy mal. No, de verdad, qué mal.
32 a 31 aún así, ¿eh? En plan, aún así voy ganando de una, bro. ¿Qué está pasando, bro? Kill, colateral de locos. ¿Qué está pasando, bro? Franelo va con el mando metido en el culo, Hostia, qué tiro. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. ¡Ah! Hola, Franelo. Ah, voy borracho, bro. Voy borrachísimo, hermano. Ah, voy borra. Hostia, qué cubata me estoy bebiendo. Nada, me bebió un cubatazo, hermano. Me acabo de beber un ribelimón que me lo metió entre pecho y espalda de un trago, eh. Qué barbaridad, bro. Hombre, no. Dios mío, 20 bajas de distancia, ¿eh? Antes iba muy igualado. Y ahora 20 bajas de distancia, que no ha sido normal, bro. Es que ha sido, de verdad, ha sido parecía que me había metido cocaína, hermano, o algo, ¡Ah! Se acaba el tiempo. Oye, los que se quedan atrás de lo... ¿Qué está haciendo, bro? Los hacks que se me descontrolan. Bro, al que disparo lo matan. ¿Qué está pasando, tío? ¡No! Este debería haber muerto 100%. Eso ha sido una puntadita, creo yo, ¿eh? ¡Ah! Ya, no sé ni cómo metió eso, los hacks. Luego, ¿por qué no entra? Ya empezamos con la cegadora, chicos. No entra ni un bosco, bro. Tío, quien tiene cegadoras es expulsado para siempre de Call of Duty y de GTA también. ¡Romerito! Gracias por los 3 meses, amigo. Grande, Romerito. Casi, sí, Franelo, casi, sí. Casi, casi. Uy, uy, Jorge, vaya puntada, Jorge. Amigos, ha llegado mi pollo, debería de comérmelo, cabrón. Debería comerme el pollito, pero vamos a jugar atrás. A 7 kills, Dani, ya, Franelo, te sacaba 20 y me he relajado, bro. Me he puesto a hacer nos, que me venía abajo. Calma. A ver, excusa, a ver, Franelo, ninguna excusa. O sea, te he ganado, en plan, no hay más excusa, en plan. Te he ganado, Franelo. No hagan prisioneros, camaradas. ¿Qué? Perdón, de verdad ha sido autorreflejo, os lo prometo, chicos. Artursito, no cuchilles. De verdad, no cuchillo. Es que hostia, ha sido autorreflejo, cabrón. Ha sido acto reflejo, hermano. Ha sido como un impulso, hermano. Te lo juro, Marker, cabrón.
Ha sido un impulso, chicos, ese cuchillamiento, bro. ¡Ah! Voy perdiendo, ¿eh? El tiro, cabrón. No, hombre, no. No, hombre, no. Pero ¿por qué no meto estos knockos, bro? ¿Por qué no intan esos knockos? No lo entiendo, cabrón. Muy mal, muy mal. No, hombre, no. Estoy perdiendo, No. Punto demasiado rápido, tío. No, madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida, de mi corazón. ¡Ay, de verdad! Tengo siempre a alguien detrás, bro. Buah, voy perdiendo de paliza, ¿eh? A ver, calma, calma, calma. Voy a activar los hacks. Hacks activados, chicos. Vámonos. Hacks activados. Vamos allá. No, hombre, no, de verdad. Se me escapan por un milímetro todo el tiempo, bro. Ah, un hitmarker, guapísimo. Nah, me saca 10, cabrón. Hostia, se acaba el tiempo. Un minuto. Uf. Dios mío, a tres. Bueno, 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 bueno. Bueno, segundo porque he muerto dos veces más, chicos. Tío, he metido un tiro al último, hermano, que está pasando. Oye, oye, esta partida no tiene ningún tipo de sentido, bro. Esta partida no tiene ningún tipo de sentido. Amigos, voy a comerme el pollo. Adiós, adiós. Que vaya bien, chicos. A lo mejor después abro. No, creo que abro para jugar Call of Duty, no sé, ya veré. Me voy a comerme un pedazo de pollo con patata, amigos. Os quiero mucho. Adiós, adiós.